Hey, Eufemismo sexual No he comprobado okay. esto antes de empezar. Un momento. Sí. Rellenad mis Muy estériles, biosas. No. 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 Yes. Yo más que ya hace Bueno. Bueno, eh, mientras Mon pone bien eh, la movida, Seguida, ¿no? pues, eh, bienvenidos. bienvenidos una noche más a la Crónica del Dios Máquina, una partida de Nuevo Mundo de Tinieblas, Crónica de Tinieblas. Eh, venid aquí para ver drama, para ver misterio, para ver movidas raras que te vuelan a la cabeza. Y bueno, recordamos y que, que se puede perder. Y la partida también. Sí, quedas por el inuendo y los voltímetros, supongo. Eh, Recordamos, ¿Qué ¿Qué que se, pone y se, se puede y se va a poner Darks. Tengo uh -huh. un poco de lag o me lo parece a mí. ¿Tienes? Sí, bastante. No tengo. ¿Sí? ¿Tengo lag? Bah, sí. Eh, se va a poner Darks. Sí, perdona, y tío, Si que... quitas tu cámara y la pones otra vez, suele arreglarse el ataque de cámara. Uh, a Clau le pasa. Total, como estoy aquí. Sí, a mí estoy en aquí todavía. Sí, se ha arreglado. Jay, se te ve me mucho mejor. Eh, lo dicho, que en exclamación máquina tenéis las eh, advertencias de contenido, echadles un vistazo. Si son demasiado para vosotros, no pasa nada, nos vemos en otra partida o en otro día o lo que sea. Vale. Ah, Vamos con el calendario de la semana que me ha dicho Mon, además justo ahora, aprovechando que se ha metido un pedazo de comida. Eh, <laughs> perfecto. Bueno, aprovechemos para hablar de, lo, de los sexys, sexys, que son los osos. <laughs> Tomás más peludo, más cremoso. Cada vez que me acuerdo de Revenant... Oh, ehm, no, 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 no tenemos esa peli. Ehm, esta semana es un poco rara en el sitio crítico, ¿vale? ¿Por qué? Eh, el lunes esta que entra, no, no, no esta que da no las anteriores. Hoy no, no. mañana. Las anteriores no han sido raras en absoluto, han sido. Mañana tenemos Ethos, pero probablemente cerremos la primera temporada de Ethos justo mañana. Sí. Y no sabemos qué vamos a hacer a continuación. No sabemos si vamos a seguir con esos o si vamos a hacer otra cosa. Cristina, esto parece que es como si le nuevas porque no escucha a la gente cuando Cristina. habla. ¡Cristina! ¡Estás un um, ¡Es un suricato! ¡Sí, es un <laughs> No sabemos muy bien qué vamos a hacer con. Eh, pregun Preguntan por ahí por <laughs> la palabra que empieza por A, ah, pero no, todavía no. El martes vuelven los recios. Oh. Eh, Comienzo, Rocío, tienes, tienes que decir algo en el canal de los recios. Eh, no, Es que lo tengo silenciado. Vuelven los pero recios. Porque no estoy la mayor parte del tiempo. Normal. Normal. Es ben, que creo que no te hemos preguntado directamente. Rubén vuelve a tener Claría. su ordenador. Eh, oh. Tenemos que hacer el yes. baile de la señora esta. Que no es de graduación, pero. Así que estaremos allí el martes con nuestras mejores galas. Y, y ahí. Volveremos el martes. El miércoles y el jueves, en principio, pero, hay pero, Strat y Dragon ha Miércoles no hay no hay eh, Dragon Heights. Dragon Heist no hay grabar. porque Dragon no Heights, ya sabéis, que bueno, que va, se graba la semana, la misma semana sí, o la anterior. Y la es gente trabaja por turnos. Es Exacto. complicado. Y similarmente, Strat hay algunas semanas, otras. No. ¿Esta semana? En principio, sí. no Sí, Dragon. Vale. ¿Qué? ¿Qué? <laughs> o sea, esta semana, esta semana se juega en principio, ¿no? A Strat En principio sí. Eso. A que Strat yo seguía en los recios. Eh, <laughs> A ver Si también. el miércoles no hay Dragon Heist, puede ser que terminemos la creación de personajes de Icons. Uh. No sé, ya veremos. Porque son muchos días de rol seguidos, así que no lo garantizo. <coughs> el viernes normalmente está libre, pero si no hemos hecho esto, igual lo pasamos. ¿Vale? Y el sábado, con normalidad, tenemos el mortal más débil y el domingo es domingo ¿Vale? Así que eso, de lunes a viernes va a ser un poco improvisado, pero Quizá ya algún lo, que, día lo que tenemos. ¿Quizá algún se haga un, un éxito crítico en Chile? ¿Quizá? ¿Babe? ¿Para ¿Mm? cuándo el éxito máquina? Talks éxito, <laughs> talks crítico. El viernes probablemente tengamos un éxito crítico en Chile. Una cosa, sí. Que no tiene absolutamente nada que ver con nada y que estamos deseando hacer. <laughs> <verla, ¿vale? risa> lo sepáis. Y si no, pues la semana que viene igual podemos hacer un, un, un tal máquina, y ¿Podemos, máquina. Podemos ponerle otro nombre, un nombre, un nombre sí, mejor. Podéis mandar vuestras preguntas a algún sitio, Dios proverá. Sí, en plan, ah, bueno, recordemos antes de nada que hay un Discord que podéis ver por aquí debajo, exacto, eh, exacto. venid con nosotros y hablad, hay un canal dedicado al Dios Máquina uh -huh. y hay un bot que es un Dios Máquina y de hecho cuando entras el Dios Máquina te, te da la bienvenida, o sea, entrad, bien yes. no sé qué, a qué estáis esperando y que vengáis y seáis nuestros amigos, etc. Y también sí. hacemos cosas como hacer listas de reproducción, mixtapes de, de, de el Dios Máquina, venid. y hay un montón de canciones raras. ¿Has, ¿Habéis escuchado la de Sleep is Wrong?, es muy rara, la he puesto porque es muy rara. <laughs> Voy a volver eh, a poner tengo que, la tengo lista que. en el canal, no en el Twitch porque nos censura los enlaces, sí. pero lo pongo en el canal, ¿vale? Para que lo veáis. Si muy es. bien. Esos son los otros vale, dos. Sí, y me recuerda, me recuerda que podéis venir al gallinero para comentarlo en tiempo real y por voz con otra gente. Y bueno, que, claro. que le estamos dando mucho aquí al pico, que son ya 14 minutos de, de grabación. Vamos a lo que vamos, vamos a jugar a la partida. Recordemos. Eh, pasaron muchas cosas en la, en la partida pasada, en la sesión pasada. Se descubrieron bastantes cosas, y así a grandes rasgos, para no ir eh, pormenorizando, Rebeca se unió al grupo y fue informada de todo prácticamente acerca del Dios Máquina. Lo que le puso la cabeza como un bombo y no es para menos. Eh, descubrimos además que Booker es skate. Que toma drogas y es una puta bomba. Eh, no te descubrieron. Que, y la amistad No, 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 o sea, no te pilles porque te va a nada, traicionar. Nada. Eh, también vimos que eh, los caseros son muchos, tienen una asociación, ya los han ubicado más o menos a todos. Han tenido un encuentro con Abigail Reed una casera eh, que le da bastante al mocho y que les ha estado observando. Y no es la única persona, parece ser que Amanda Campbell, la hija de Thomas Campbell, uno de los caseros, y amiga de Rebeca, también les ha estado siguiendo. Les ha seguido hasta la casa de Booker. Booker, eh, muy coherentemente, eh, se ha gastado muchísimo dinero en un sistema de seguridad que supongo que te habrán instalado en algún momento o que en algún momento vendrán a instalarte. ¿Booker? Vendrán todavía, ¿no? Entiendo que todavía. Vendrán. A eso. Vale. Sí. Digamos que, que vendrán, vendrán este día, ¿no? Y además, eh, Rebeca recibió eh, un sobre lleno de dinero, y Booker, con su magia cibernética, ha descubierto que eh, parece ser que quien le envió este, este sobre ha sido. Eh, James Romney, uno de los caseros todo parece que gira en torno a los caseros ¿Eso? o las entrañas de un cien pies de los desiertos de eh, eh, sí, de los desiertos de no sé dónde una, una base de, de datos del CSI mientras tanto Brian eh, pasó varios días ha quejado de una diarrea preocupante pero parece ser que ya está mejor y que va a poder eh, unirse al grupo Mon, no te mueras por favor Vale, um, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es vuestro plan? Eh, creo que acabábamos... Bueno, eh, Booker acababa de relacionar a James Romney con el sobre y se lo había comentado a Rebeca. Sí. Creo que habíamos quedado por allí, más o menos. Creo que es como tarde un jueves. Y el sábado uh -huh. tenemos la, la presentación del de, ¿De, de ya efectivamente había uh -huh. que era viernes ya, ¿Vale, bien, ya? Había, pasado un, había pasado un día porque os mandé el mensaje de lo del sobre como a las 4 de la mañana por ahí, en, medio, en mitad de madrugada y Booker lo leyó en, a mediodía una cosa así, puede ser porque... Porque Cara también le había enviado cosas, un montón de mensajes, sí, por Caraca. privado, aparte. Sí. De, lo que, Entonces, de lo que había visto había visto, como que no le, no le daba la vida para enviarlo todo sí, en un segundo. Así que por fue eso, por partes. Es, es viernes a última hora. O viernes a mediodía, o una cosa así. Creo que era viernes a mediodía. Hmm. <coughs> Pues si quieres enganchamos con Brian primero y luego ya sigo yo. ¿Con lo vale, uh, Brian, te has pasado varios días bastante fastidiado del, del estómago. Parece ser que comerte aquel eh, arroz frito que habías dejado fuera de la nevera no era buena idea y has estado bastante intoxicado. Pero después de beber mucho agua con limón y bicarbonato, has podido. No. A ver, la culpa no es de la comida china, la culpa es del de el, como se llama el síndrome S, sí. de cuando dejas eh, arroz o pasta fermentado sí, y te sí, lo que comes. Te mueres, eh, que te mueres. que te entra un envenenamiento brutal. Eh, Pedro nos podrá decir si está en el público. <laughs> eh, pero bueno. Es que esta eh, es una conversación que hemos tenido. <laughs> sí. Pero bueno, eh, Brian, ahora estás mejor. ¿Qué vas a hacer? Sabes que Cara se ha pasado bastante tiempo fuera de casa. De hecho, creo que ahora mismo está fuera de casa. Cara. Llamo. ¿Qué hora es? En las 10, 11 de la mañana. Vale. Cara debería estar. Es fin de semana, entre semana. Vacaciones. Cara es. Vale. Vacaciones. Es julio. Sí. Vale. La llamo. Vale, cojo el teléfono. Cara. Un segundo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Quieres, ¿Necesitas que te lleve algo? Estoy de, del centro, pero de, no, del barrio me refiero. No, estoy mejor. Toso un poco todavía, pero... ¿Estás bien? Sí, sí. porque ¿Por no debería. Claro, sí. Um, ¿Te, te, He oído a alguien entrar en casa. Sí, vino Rebeca, ¿te acuerdas? Recuerdo una figura en el pasillo, una sombra. Ah. Era solo... una sombra a sombra, ¿no? Era una física. Perdón. Igual deberías ir no, 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 es... al baño y luego me llamas. No, no, estoy, estoy bien ya. Esto lo, lo sudo ahora corriendo y, y pide perdón a tu amiga y, y eso, que, que estoy bien, que si quieres organizar algo o algo ya podéis contar conmigo. He estado leyendo el grupo y ya estoy al día. que me has metido a Rebega, ¿verdad? ¿La sombra? Sí, la hermana de Nicole. Ah, jana, perdón, esa, Hanna, la cuñada de Nicole. Esa, esa Rebeca, sí sí, sí, sí. La persona, no la prenda. En inglés ese chiste funciona regular, pero... <laughs> que, que no te preocupes por mí, que ya, es, ya es, estoy bien. Escucha, sigue habiendo... Eh, Cosas esas que te tomas tú raras con electrolitos y probióticos y no sé qué en el armario del, del baño. La Sandy tiene electrolitos y. <laughs> eso, eso es muy británico, ¿eh? Es muy británico eso. Pues ¿En ahora. ¿En serio? Sí, lo mejor para recuperarse de dos días en la cama es pillarse un pedo, Brian, pero vale. <laughs> Con moderación, cara. No has estado bebiendo por ahí, ¿no? No. Vale, vale. ¿Ni habéis matado a, a que... nadie? No, tampoco. Cara. No, matado a, no, a nadie. A <laughs> vale, perdón. Adiós. Me, pon... me he colgado. Por cierto, cara, creo que estabas spooked. Por haber visto alguna movida, no me acuerdo qué. Sí, sí. Ay, no he visto. Vale, pues Brian, ¿qué vas a hacer aparte de, de beber cerveza? Ducharme, <laughs> me bebo una Sandy, me adecento y me doy, doy una vuelta así, corriendo, pero haciendo marcha por el bloque. Vale, pues te topas con eh, una mujer de pelo rubio corto que ya has visto en otro momento. Es Amanda, alguna vez habéis corrido juntos. Sí. Es una chica muy deportista, trabaja en el gimnasio del bloque. Ella te, te saluda y, y corre, corre un poco más despacio de para esperarte y, y dice: ¿Qué? ¿Qué tal? Hacía mucho que no te veía por aquí. Eh, sí, no, no te han contado por qué ni nada, ¿no? No, no, no he hablado con nadie. Ah, he estado preparando las clases. Ah, sí. bueno. Acababa. Acababas de empezar en vacaciones, pero bueno, siempre te he tenido por las, un chico muy trabajador. Las del curso que vienes, me gusta prepararlas con, con antelación. Que estás trabajando el, el aeróbico. Sí, sí. Oye, veo que bueno, eres tan buen profesor que haces intensivo con algunos alumnos, ¿no? Tienes alguna alumna tra trabajando contigo y viviendo contigo, ¿no? Tengo entendido. Ah, claro, sí, es es importante que los alumnos se sientan bien y y no tengan problemas. ¿Y sus padres? ¿No dicen nada? ¿No... Sus padres son personas especiales. <laughs> Dímelo a mí. <laughs> conoces? ¿A quién? ¿A sus padres? Ah, no, no tengo ni idea de quiénes son. Ah, pero ¿cómo? lo digo ¿Viste? porque, bueno, mi, mis padres también son algo peculiares. Pero bueno, creo que los padres de todo el mundo son. Vaya, peculiares. lamento oír eso. No, los míos son muy normales, la no, verdad. No, no, Nos llevamos bien. Es solo que, bueno, mi padre tiene mucha presión y a veces es muy. carca. No sé si me entiendes. Old school, ¿eh? Mm, un poco. Está muy bien esto de que, bueno, eh, le eches una mano a una alumna y... No tengo ni idea de qué problemas tiene en casa, pero creo que contigo se sentirá bien, se sentirá acogida. Claro, Miss. Tengo las puertas abiertas. No literalmente, pero... ¿Estás bien? Sí, sí, claro. Bueno, estoy un poco preocupada porque ha desaparecido... La hermana de una amiga. ¿Y... ¿Sabes algo sobre eso? ¿Quién? R bueno, mi amiga Rebeca. Eh, ella se llama Hannah. ¿Es la novia sí, no. de la florista? ¿Sabes? Sí, eh, he hablado con ellas. Es... es duro. Parece que hay más gente desapareciendo y he estado en una floristería. Ah, ¿Y qué te han contado? Igual han pensado cosas que. Están preocupadas. No sé si. Igual he hecho un poco el capullo por meterme donde no debía, ¿sabes? Brian, hazme una tirada de resistencia. Uh... Resistencia. Uy, no tengo dados. No, no cerca. No tenía ni dados, suficientes dados. Saca dijo, la caja. Saca una casa, caja de así 30 de grande. Millones de dados. ¡Joder! Sacar la caja y venir al gato. Hombre, a ver, caja, gato, exacto. Fix. Me encanta cómo. cómo siempre sí, ha volado. A su gato en plan. Aquí abajo un gato entero. Bueno, no. No. Un éxito. Un éxito. Well, you know. ¿Notas como se te, re, te retuercen las tripas, el estómago te dice, eh, quieto, parado? Y contienes una náusea, pero por lo menos no te has cagado encima. <laughs> Tienes que tomarte un poquito de calma. Y ella dice, estiramos un rato y te hace un gesto hacia la zona... De, <coughs> bueno, hay unos bancos, máquinas de calistenia y tal. Y ella... Se pone a estirar. ¿Y bueno, ¿qué, qué te han dicho en la floristería? Que están preocupadas y que creen en aliens. Y... Que creen en aliens. Bueno, no sé, Rebeca a veces es un poco especial y cree un poco en, ya sabes, conspiraciones del gobierno y esas historias. Es de las que cree que, que el hombre no fue a la luna y esas movidas. No fastidies. A ver. Sí. Hay, hay A ver, cosas es... ahí. Es, es raro. ¿Lo, de la, ¿Lo del hombre y la luna? Sí, ¿no? No me digas, ¿tú también eres de los que piensa en eso? No, 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 no. Sí, hay cosas en la luna y las vemos. Y... Pero. Cosas mías. O sea, no raras en la luna. No sé. Pero aquí aquí también hay cosas raras, ¿no? Bloque? Bueno, ¿en el bloque? No, sí, ¿no? Desaparece Hannah y. No sé si son así todos los barrios y. Bueno, en Londres también desaparece gente, ¿no? Londres es más grande. También. Pero bueno, ¿por qué ha desaparecido Hannah esta vez? No, no tiene por qué significar nada. Además, conociendo a Hannah, bueno, por lo que me ha contado Rebeca, han tenido problemas con sus padres. Ella sé que tienen padres más que peculiares. Quizá haya tenido un problema con ellos. Quizá, no sé, se haya ido por algún motivo con ellos. Hace una tirada de, de astucia y empatía. No tienes ninguna duda de que está intentando cambiar tu opinión y que algo oculta, seguro. ¿Y erais muy amigas, decías? Rebeca y yo, bueno, sí, nos llevamos bien, nos conocimos en las clases de Zumba y es maja, es maja. A veces quedamos y tomamos algo. Eh, bueno, últimamente como está liada con lo de su hermana, pues, pues no. Pobre chica, ¿y qué tal el, el zumba? Todavía no me ha dado tiempo a investigar muy bien los efectos que tiene sobre el cuerpo, pero parece un ejercicio intenso. Bueno, si quieres, puedes acercarte al gimnasio y te enseño. O estaría... Tienes pinta de necesitar, de necesitar ejercicio intenso. Debería ponerme un poco más. Sí, durante estos meses eh, con las clases y todo eso. Eh, no me he centrado tanto en además con el grupo que tenemos, pues. Es. El grupo de chavales, los sí. superdotados. No, no, aquí mm. el del. El del bloque. Hanna, el... estaba aquí. Ah, claro, claro, sí, sí. El de el de deporte, sí. <coughs> bueno, si alguna vez. ¿Te apetece? Eh, ¿Por qué no me das el teléfono? Y así estamos en contacto. Claro. Le, le apunto el teléfono. Vale. Eh, Ella saca, saca el móvil y te lo da para que lo apuntes. Y se lo guarda y te daña el ojo y dice: Bueno, te, te espero que coincidamos pronto. ¿Te gusta el té? Sí. Claro que sí. Es malísimo para la galera. yo solo lo digo. Um, vale. Eh... ¿Te pasa algo con Rebeca? No. Es que... Verás, Eres es muy que... raro. Acabo de... He, he hablado con Rebeca y todavía no sé muy bien qué opinar ah, de la hablas tica? con Rebeca. ¿No, no lo sé. La conocen unos conocidos, ¿sabes? Y, y no sé muy bien bueno, qué opinar Rebecca, de ella. Y... Lo de la Rebecca luna. es y eso. una chica maja. Ya, Re Rebecca es una chica maja. A veces tiene un poco la cabeza en las nubes y cree demasiado en conspiraciones raras. Los Illuminati, los masones. <laughs> qué tontería. <laughs> sí, es, es una gilipollez. Pero lo dicho, tiene su encanto y por lo demás es bastante inofensiva. Siempre y cuando no se le dé pábulo a estas cosas, ya sabes cómo funciona. Empezamos por ahí y acabamos en el Brexit. Uf. ¿Crees que va de ese palo? Oh, no, no, es más bien. Que hay que tener cuidado con la conspiranoia, no sé si me entiendes. Oh, no, Las cosas son muchísimo más fáciles. No sé si conoces lo de la navaja de Ockham. La explicación más sencilla es... ¿Es, además, del ¿Es del bloque? No, es un dicho. Búscalo en Wikipedia. Creo que voy a darme una vuelta por allí. Te dejo, te veo un poco claro. acal acalorado, pero... Hey, a ver si nos vemos pronto. Cuando y, quieras. Y se va. Y se va con levanta el teléfono. Esto solo lo puede hacer Draco. Pasar en tres minutos de que la tía te quiera dar tu teléfono. A que te quiera esquivar literalmente en un parque. Sí. Esto es, sí. no Eso es, draco. es te... una habilidad, ¿eh? Pero en real, real life. Wow. ¡Prepito! Bueno. Eh, Booker, ¿qué vas a hacer? Eh, cuando ya he descansado y. Estoy... Booker está chill estos días. En plan. No sé, creo que, creo que hay, hay cierta paz en él ahora que está otra vez. Siente que está otra vez luchando contra aquello de cuyo lado se puso en un momento dado. Así que está cuidándose un poquito más y comiendo bien, cocinando para su madre, durmiendo sus horas y tal. Eh, pero cuando tenga un rato, va a coger el portátil y el libro que le recomiendo, que le vendió el otro día Conrad, de Conrad No, en Du. Y va a volver al banco en el que estuvo tanteando la seguridad de de alcohol uh -huh. y se va a sentar allí con un par de bollos va a poner el portátil en la, el banco va a coger el libro y va a estar pues, haciendo procesos en el portátil y leyendo el libro como un domingo cualquiera en el que estás trabajando y intentando reventar una red Exactamente. De, de una empresa de seguridad. <laughs> leyendo un libro y mirando el Facebook a la vez. Antes eh, que nada, Nivea. hace una tirada de, de astucia y seguridad. Seguridad. Hay seguridad, ¿no? ¿no? Es que. Existe esa cosa. Sí. Pero está como en física. Sí, es de físicas. Vale, no sé por qué está en físicas, pero... Okay. ¿En plan sigilo, supervivencia? <laughs> uh, sí, está seguridad, no sé por qué está ahí seguridad, pero... Va, tírame investigación entonces. No, es que, es que en la ficha, no lo veo ni en la ficha físico, ni en... No, la... en, esta, en atletismo, pelea, conducir, armas de fuego, seguridad, sigilo, supervivencia. Ah, el vale Vale, 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 vale. Ah, vale. <laughs> ok. Ok. Eh, Arseni 1. No, el Arseni el no. El es. Es. Otra, no, sí, es. Vale, claro en la que. ficha. En plan, en que, lo, de callejero. Que, lo que está en seguridad en Rol 20 en la ficha física es Larseni. ¿Latrocinio? Literalmente. Sí, no, es Latrocinio, pero, pero no. Eh, entonces tírame investigación. No sé sí, sí, si tienes lo mismo. O... Sí. No, no tengo lo mismo de absoluto. Eh, uno igualmente. Vale, pues de camino. Quizá porque estás más atento y porque estás buscando puntos donde colocarte sin que nadie te vea, reparas en que hay una serie de cámaras dispuestas por las calles del bloque. No hay muchas, pero son bastante discretas. Uh -huh. Podrías haberlas eh, confundido con otro tipo de aparatos o de adornos en las paredes. Y son nuevas. No son súper nuevas. Vale. Podría no haberme dado cuenta. Igual las has, sí, igual las has visto en otro momento, pero vale. ahora sí que te has dado cuenta de que están ahí. Vale, pues... Pues como lo que estoy intentando... Primero me gustaría, si el banco es un punto ciego, bien. Si no, pues... Pues nada. Me voy a sentar. Sí, digamos que sí. Que, que, a ver, las la cámaras no están por todo el percibido. bloque, absolutamente. Sí. Están sobre todo concentradas en las zonas de gran de, flujo de de, de... de pasos, de, no de, de, la, de afluencia de... de gente. Ratones, ¿vale? Sí. Eh, eso es, igual en, en una de las plazas, junto al parque, en alguna de las calles principales. Aquí hay una delante de la puerta de donde está el Code Security. Pero bueno, es, también es lógico, ¿no? Está delante de un comercio y como puede tener cámaras muchos otros. Pero bueno, te sí. colocas en un sitio donde te parece que no te van a ver. Mi intención es pasar, es, es, es ocultarme a plena vista. ¿eh? O sea, es un señor leyendo y mirando el Facebook uh -huh. cada ratito en su ordenador. Y voy ah. a soltar todos los procesos que he preparado. Y mi, mi intención realmente es tener la mayor cantidad de acceso posible. Pero uh -huh. principalmente me interesan los expedientes que haya, los expedientes de, de los casos que algo de haya solamente sea, la parte administrativa, la organizativa, ya. sino concretamente los expedientes. La pregunta, la pregunta es: ¿Quieres entrar desde aquí utilizando esta red y volcarlo? ¿O quieres abrir? No sé cómo funciona, magia de hacker. Eh, uh -huh. ¿O quieres abrir una, una backdoor para que, de, para desde tu casa, poder hacerlo? ¿Qué estás intentando? No, o sea, creo... estás intentando hacer ahora el robo de, de expedientes, ahora claro mismo, creo que... en tu portátil. Claro, claro. No quiero, quiero estar el mínimo tiempo posible, pero tener la mayor cantidad de información posible. Entonces, vale. desde casa va a ser más complicado. Por eso me traído el libro. Pues a Vale, hace una tirada de inteligencia y, 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 y informática hacker. Eh, cada tirada va a ser una hora, ¿vale? Pero por cada una de esas tiradas me vas a hacer además una tirada de compostura y sigilo para pasar desapercibido. Vale. Primero me haces la tirada de hackeo y después la de compostura y sigilo. Vale, la de hackeo son. Esta está bien. No me lo puedo creer. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Oh, vale. Los hackeos son cinco. Good to know. Y eh, me has dicho sigilo y. Ahora me haces una tirada de compostura y sigilo. Menos uno porque no tengo sigilo. ¿Por qué no Un ocho. Vale. Pues al cabo de una hora eh, no sabes muy bien cómo lo has hecho. Probablemente la Red esté, tenga muchísimas más vulnerabilidades de, la, de lo que ellos creen. Has podido entrar como si fueras un cuchillo caliente en mantequilla. Has entrado en la base de datos y has volcado un montón de ficheros y se te están pasando cuando ves que se acerca una mujer vestida con el uniforme de Alcott. Voy a dar Alt Tab para que vuelva al Facebook. Hola. Hola, buenos, buenos días. ¿Qué tal? Bien, es, eh, estoy aquí leyendo un poquito. ¿Todo, ¿Está todo bien, gente? ¿Está ¿Todo correcto? ¿Molesto aquí? Sí, sí, eh, solo que. No, no, no no, molesto, ah. no. no molesto a ustedes. Simplemente que me preguntaba qué estaba haciendo. Exactamente. Pues estoy. Mire, eh, ¿se conoce Bucnook? El, la, la librería sí Sí, eh, allí de Dugas, que has sido tan de recomendarme estar recomendándome libros y estoy he decidido a venir aquí al parque tranquilamente a, a leer este hoy es, bueno no está estás en bien, el parque eh, un, exactamente estás, parque. estás dije que estaba en el parque no verdad no 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 está no, no. en el parque no estoy okay. imaginando yo en plan. está en una de las vale vale ah no bueno eh... me imaginaba que esto era algo que hacer en el parque, no aquí, pero bueno si no está haciendo nada más que leer y que nah, pase sí, un buen día que... Gracias Decir demasiadas cosas como Y se... se aleja voy a mirar ¿Vas a, cómo a seguir? Va. ¿Cómo va la línea de progreso? Se te llena Ya se te han descargado los ficheros Ok, voy a cerrarlo en el ordenador me lo guardo y voy a seguir leyendo un rato para no irme directamente en cuanto cierro el ordenador. Uh -huh. Y pasado 10 minutos o un cuarto de hora, disimuladamente me levanto y me voy. Vale. Pues te vas a casa y supongo que le echas un vistazo a los ficheros. Sí, mi intención ¿No? en es... Casa primero... y te los estudias. Primero buscar eh, los que me parezcan relevantes respecto a Hannah Hills, Judah, eh, siempre me equivoco con este tío. Judah Macalister, ¿no? Sunil Ekatri, Ruth Brennan y Raymond Baxter. Y eh, lo que haya respecto a los caseros y lo que haya respecto a mí, respecto a Karen, mm -hmm. respecto a Rebecca, respecto a Brian y respecto a Amanda. Si es que hay algo. Vale. Pues te dejo con la duda mientras vamos con Rebeca. Rebeca, ¿qué vas a hacer? Se supone que es por la mañana todavía. Uh -huh. Vale. Creo que no habías dormido muy bien sí. pensando en, en el sobre de dinero. Si sí. <laughs> Creo que, que he dormido bastante por la mañana y me he levantado más tarde. Creo que dije que eh, le conté a Nicole algo en plan que no me encontraba bien y que me iba a quedar en casa esa mañana o algo por el estilo. Uh -huh. Y no recuerdo si dije que iba a hacer otra cosa en concreto. Pero... Eh, creo que me voy a poner a. No sé es que ya lo hice la otra vez y me salió mal. Lo de mirar, eh, investigar un poco sobre, sobre la, la empresa esta de, de policía privada, de seguridad privada. Son, son los Security? que acabo de hackear. Sí. Por eso te pregunté, No me acuerdo de te... si buscaste o no, pero bueno, busca otra vez si quieres en internet, ¿no? Sí, en plan. Eh, Busqué la otra vez. Y si me dejas, pues. Como Rebeca es un poco. Sí, obsesiva, otra vez. Pues igual sí que, sí que dice. Voy a mirar otra vez porque seguro que no he mirado en el sitio que debía sí. o lo que sea. Mirar. Eh, Desde cuándo están en el barrio y. ¿En qué otros sitios vale. tienen comisarías o cómo lo llamen? Tírame inteligencia y, y, e investigación, por favor. Vale. Mm, nada. Tengo un uno, no sé si eso es. No. Muy malo. Nada, nada. Vale, no es nada. No, no, en, 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 en este sistema no. Del 8 para arriba. Eh, vale, lo que, lo que encuentras es eh, que la empresa Alcot Security se fundó en 1971 para dar servicios de seguridad privada por toda la ciudad de Londres y en 1982 se convirtió en la fuerza principal del, de seguridad del bloque 300. Eh. No sabes cuántos efectivos, con cuántos efectivos cuenta, ni nada de nada. Mm. Eso es la, la, la info que encuentras. Vale. Pues si me lleva. <coughs> si, me, si me lleváis unas horas sacarlo en claro no, eso y que me rinda, pues. Te lleva una hora o así hasta que eso, te das por vencida, parece que, que ya no hay nada más sobre el coto. Vale. Creo que voy a ir. Voy a comer algo y voy a salir a, a dar una vuelta. A, a, a ver si veo. A ver si veo furgonetas, coches y, y guardias de, de esta empresa. Si veo a mucha gente por el, por el barrio, si veo. Me voy a fijar esta vez, porque vale. supongo que es lo típico que cuando vives en un sitio llega un momento en el que ya te pasan las cosas desapercibidas, porque tú vas de X a Y, de punto A a punto B y no te fijas en las cosas, pero esta vez es como ahora voy a darme un paseo tranquilamente, pero voy a fijarme en cuánta policía y si están más a menudo en esta esquina que en la otra. Vale. Eh ves que de vez en cuando de vez en cuando pasa un coche de algo security y ves que de vez en cuando hay eh, patrullas por parejas que están caminando por la calle eh, tranquilamente ves que charlan con los vecinos los vecinos les paran les preguntan cosas eh, te das cuenta de que hay cámaras en algunas de las de las calles y en el parque uh -huh. Te da la sensación de que están aburridos. Los ves charlando entre sí, charlando con la gente, paseando con ademán paseante, no, no de persona que está haciendo una guardia. Los ves estirarse, bostezar. Ok. Tenían... Una comisaría, ¿no? ¿En... Sí. ¿En qué zona está? Está o sur. Sea, es un, cerca ¿es un barrio muy concurrido o está un poco apartada? O... Eh, a ver, el, el barrio está muy concurrido, pero el barrio está un poquito apartado, no está, no está en el centro. Igual está una hora del centro. Uh -huh. eh, bueno, una hora. Ponle 40 minutos. Una hora si hay bastante tráfico. Eh, la comisaría está en el, de las zonas centrales. En el centro, aprox del del, eh, del bloque, hay un parque bastante grande. En una de las calles paralelas a este parque está la comisaría. Sabes dónde está, porque te has acercado allí para preguntar sobre Hanna mm. y has dejado eh, carteles y tal. Vale. Okay. Eh, pues ella está en una de las calles adyacentes al parque. Ok. <coughs> ¿Qué más hay en esa calle? Hay una heladería, eh, una zapatería, hay eh, edificios de pisos. Papeleras, farolas, okay. negocios del barrio. Vale, vale. Okay. Y hay muchos, o sea, todos los locales, lonjas, para que sepamos a qué nos estamos refiriendo en concreto. Sí. Hay a ver, yo cuando digo vacías, vacías, digo local y... comercial, ¿vale? Sí. Alguna que otra. <laughs> Pero porque nadie las ha alquilado, porque han cerrado hace X y nadie la, las quiere? O... Hay cierta rotación. Eh, las lonjas suelen estar en las partes más exteriores del barrio, que es uh -huh. donde no hay tanta gente. Las que están en el centro siempre están ocupadas. Y, a ver, los comercios se suelen mantener bastante, eh, funcionan bien. No ha habido una oleada de, de gente cerrando, ni mucho menos. A veces hay alguna que está, pues eso, cerrada, pero no tarda en, en, en abrir otra. Vosotras, por ejemplo, cogisteis esa floristería de el antiguo florista que, que se había jubilado y que os cedió os el local. Bueno, os cedió, os traspasó el local. Mm. O en sea, traspasó... 2017, en todos los locales hay vapeadores. <laughs> que, sí, que, hay locales de vapeo. Que él, se, que él se fue a otro sitio por el negocio o que. No, no, se jubiló, se jubiló. En plan, ah, vale. eh, ya no, la dijo, bien. me jubilo y os, os traspasó el local. Vale, vale, no, no había entendido bien. Ok. Pues. Creo que voy a. Con el móvil voy a coger y voy a apuntar donde vea las cámaras. Vas a hacer un mapeado de las cámaras, entiendo. Sí. Voy a ir. Voy a ir apuntando. Calle no sé qué encima de la farola. Calle, bla bla bla. Eh, uh -huh. Encima vale. de, de la tienda de. Pues entonces de te, pasas, te pasas el resto de la mañana haciendo eso. Vale. Sí. Cara, ¿qué vas a hacer? Pues yo después de las pesadillas que tuve salí a correr, vi la conversación aquella y después de que me haya llamado Brian vuelvo a casa, pero imagino que nos cruzamos y no me lo encuentro. Que si sí, es que la salí después, pues No me la encuentro. Pues aprovecho para volver a ducharme yo y volver a salir y voy a ir a casa de, de Booker. Vale. voy a picar a la puerta del sótano no sé si también va a estar fuera la puerta del sótano estaba fuera verdad no, estaba en eh, la parte sí, de pero, atrás sí pero Booker imagino ¿No? que estará por ahí ¿Sí? Booker sí, está... está fuera pero yo todavía estaría Booker sumando. está reventando pero Cara cuando picas a la puerta y no te contesta nadie vuelves sobre tus pasos y te encuentras a, a John Taylor que está eh, yendo hacia la casa de Booker y os cruzáis en plan, tú estás volviendo, girando sí. la, la esquina y te lo encuentras. Ves que está eh, llamando a la puerta y hace... Oh, ¡Hola, jovencita! ¿Se te ha perdido algo por aquí? Eh, no, estaba yendo a casa de una amiga. Abre la puerta eh, la madre de Booker. ¿John? Ah, hola Maya. Disculpa que te moleste. Tenía un, una pregunta, pero me he encontrado a esta chavala. Eh, ¿Cómo te llamabas? Eh, soy Soy Sara. Que tengo que ir a ver a una amiga. Mm, hasta luego. Mi intento escaquear. Vale. Um, hazme una tirada de compostura y de uh, socializar <laughs> compostura y socializar ok eh, un éxito vale consigues marcharte lo suficientemente de rápido, como para que probablemente achaquen esa prisa a que eres una joven y la vida es a Spoonie y probablemente tomes drogas. Y... Wow, bueno, eh, o sea, ves es que John y, y Maya, la madre de Booker, se ponen a hablar en el, en el recibidor. Tú te marchas de allí. Me dos? alejo un poco. Y cuando esté lo suficientemente lejos me voy a intentar esconder y ver si puedo espiarles. Me imagino que no podré oírles, pero ver un poco mm. la sensación que me da su conversación. Vale, tírame astucia y empatía. Vale. Esto mejor. ah, ah, ah. ah, ah. Voy. Pues sorprendentemente he tirado cuatro de he sacado cuatro cuartos. Wow. ¡Wow! entre sí. Tienen una conversación de unos 15 minutos y después John Taylor sale y se marcha por donde ha venido. Vale. Voy a la casa de Booker y voy a picar a la puerta. Vale, te abre la madre de Booker. Uh, jovencita, te has vuelto a equivocar, no es aquí, es... Sí, no, eh, sí, pero es que mi amiga no está. Y entonces me... Cuando he visto que usted abrió la puerta, me he acordado que usted es la madre de Booker, ¿verdad? Sí, claro. Booker es mi hijo, ¿lo conoces? Sí, sí, trabaja en, la, en el Instituto Wellington y yo estudio allí. Ah, claro, 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 sí, sí, sí. <laughs> ¿Qué? No, que ¿Qué puede ayudar? Que, eh, que quería hablar con él porque estaba, me interesa mucho también eh, estudiar temas este de programación y esas cosas que, que hace él y quería preguntarle si que me aconsejara para la universidad, pero no sé si está en casa o no. Oh, claro, claro, pero. Resulta que Booker se ha, se ha marchado a pasear, se ha llevado eh, el, 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 el ordenador, ese, el pequeño. No sé dónde estará ni, ni cuándo volverá. Pero ¿Y va bueno, le que has venido. ¿Cuál era tu nombre? Era Sara, me habías dicho. Eh, cara, Cara. Lo tiene que haber oído mal. Ah, okay, claro, claro. Pues no sé cuánto va a tardar. Espero que no mucho. Vaya. Hoy he hecho, he hecho pastel de riñones. Oh, venga, oh, mi preferido. Mi abuelo lo hacía tan bueno. Ya se huele desde aquí. Ah, bueno. Claro, porque antes tienes que lavar los riñones y eso eh, atufa un poco, pero luego queda muy rico. Mm -hmm. Mira, ¿por qué no te quedas a comer y, y así cuando venga puedes hablar con él? Y... <laughs> eh, no, seguro que no molesto. Eh, no, no quiero molestarle si. Y... No, no, no. Además, eh, bueno, Booker y yo estamos solos, y, y un poco de compañía no nos vendrá mal. Ven, pasa. Gracias. Te, te lleva al salón. Ves que están, están poniendo eh, las noticias. Y te parece oír algo sobre una agresión eh, transfóbica o algo así. Ah. Pero bueno, estás hablando con, con la madre de Booker y eh, ella te dice. Y, y entonces. Hablas mucho con él en, en el trabajo. Trabaja bien, ¿no? Eh... Sí, sí. Eh, no, no hablo mucho con él porque no es, no es profesor, no le vemos normalmente, pero siempre que se estropea algo, viene y, y lo arregla enseguida y todo el mundo está ah, muy contento es, con él. Es muy, muy apañado y además mm. los ordenadores se, les da, se le dan muy, muy bien. Si tienes alguna pregunta sobre qué estudiar o algo así, él seguro que te, la, que te puede ayudar. Aunque bueno, Booker, Booker en realidad... En realidad casi todo lo que sabe lo ha estudiado él por su cuenta porque es. es mi niño, bueno, Booker, es, es muy inteligente. Sí, se nota, se nota. Aparte, aparte de que es muy bueno y muy amable, y la verdad es que me cuida mucho. Últimamente, últimamente, yo le veo muy bien. Se nota que ha hecho buenos nuevos amigos y que, que ahora que está trabajando en este sitio nuevo, pues parece como que va a dar un cambio a su vida y. y me viene, no sé, me da la sensación de que todo va a ir bien. Mm. ¿Llevan muchos años viviendo aquí? Sí, él estuvo fuera un tiempo por cosas de trabajo, claro. pero yo he vivido aquí siempre, eh, con mi difunto marido. Es un barrio muy bonito. Sí, 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 sí. ¿Tú vives por aquí? Sí, sí, eh, aquí a unas manzanas en los edificios estos de al lado de... Y, y la carnicería. ¿De quién eres? ¿Quiénes son tus padres? Los conozco. No, no, mis padres no viven aquí. Eh, yo es que estoy en el internado y ahora estoy haciendo un, unos eh, intensivos de deporte y entonces estoy estoy quedándome aquí en verano. Ah, oh, 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 claro, claro, claro. Tiene, tiene todo el sentido. Bueno, siéntate por ahí, que voy, voy a echar un vistazo al horno. Buque. ¿Necesita que le ayude algo o que fregue o que. No, 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 no. Tú siéntate ahí y, y quédate ahí mirando tu móvil, que supongo que, que, que tendrás un montón de cosas que hacer ahí, como todos los niños. Y bueno, ella se va y poco después aparece Booker en la puerta. Hola, madre. Y ves a cara sentada en tu sofá. Con un vaso de leche. <risa> <risa> y unas galletitas. ¿Qué cojones, cara? Hola, señor Anderton, he venido a que yo haga que hablamos de las, la universidad. ¿Se acuerda que me dijo que me pasara para que me explicara cómo el tema Buker. de estudiar? Se, se asoma ah, a tu madre. madre. madre ¿Qué tal? Buker, ha venido una, una chica del, de la escuela sí, que ha venido a preguntarte sí, unas cosas. Y bueno, ya que estaba aquí, la he invitado a comer, espero que no te moleste. Seguro que no te molesta sí, no porque te no, es no, un amor. Es, es una niña muy especial, la verdad. Sí, sí, sí. Y eh, aparentemente ahora hago. Eh, ¿Cómo se llama? Tutoriano... No, orientación. Eh, ¿orientación? orientación. Orientación laboral <laughs> para los chavales del colegio. Del colegio en el que Cara sigue estudiando. Os dejo que habléis, que yo tengo que acabar esto. He hecho pastel ¿Qué? de riñones, Booker. Ay, qué rico, madre! Qué bien, muchas gracias. ¿Cómo estás de, de tus huesos? Estoy estupendamente. Me dan ganas de salir y, y darme un twist o algo. Ay, bueno, la verdad es que me está viniendo muy bien. La, la doctora Ibáñez es, es una maravilla, es amabilísima Tengo muchas ganas de que la conozcas. No me la presentaste. Eh, la podríamos invitar a comer algún día. Me parece como muy agresivo, no sé, socialmente. ¿Qué va a ser agresivo, no, hombre? No, Pero no. tú sabes, esa, esa mujer, lo que me ha ayudado a mí, lo poco que me duelen a mí los huesos, seguro que está encantadísima de venir y comer. Voy a ver, a ver si puedo preparar ver. algo. Que le gusta comer, porque claro, ella come cosas de esas españolas. Igual hago una paella. Voy a mirar una receta de Oliver. Tengo entendido, madre, tengo entendido, madre, que aquí en así, si hacemos paella nosotros. Mal, mal. Está muy rica la paella. Es, es. La paella. ¿no? <laughs> con, con el chorizo. Sobre todo, está muy rica. Sí, mucho chorizo. <laughs> hay que echarle mucho chorizo y... Pero aún así yo, yo, yo intentaría Me más calma, bien darle sí. algo nuestro bien con la confianza esa de este es un plato cultural no se nuestro. hable más alubias James le <laughs> alubias he hecho alubias Haines de bote con arroz de la paella eh, pues están buenas ¿eh? están buenas están buenas es verdad eh, Vincent Toast. Eh, bueno, ella, ella se va <laughs> ella no, no ha propuesto echar a alubias James a, a la paella eh, eso ha sí sido cobarde eh, <ríe> <ríe> bueno pues eso, os, os quedáis os quedáis juntos ahí ¿Qué aquí? Es estaba no sé. ¿Has descubierto algo ¿Has de lo que te he enviado esta noche? No estás diciendo nada y yo estoy fuera de casa intentando encontrar cosas, pero no. Ah, sí, lo de Amanda, no. Ah, no, lo de lo de Taylor, no, John Taylor es el mío. Lo de James Romney. Romney. Estuviste con Estuviste en el parque y viste a James Romney. No, tengo un montón de información en el portal ahora mismo, pero todavía no me he puesto a. ¡Jolines! ¡Tengo una vida! Tengo el. ¿Ale? Me exigís mucho. Tengo el Kendo. Tengo a mi madre. Y ahora tengo mis novelas. Y no puedo estar todo el rato proporcionando información. Jolines. Bueno, pero entonces has encontrado algo. He encontrado algo. Tengo que procesarlo, pero. Pero tengo que. ¿Puedo? ¿Te importa que haga yo también cosas? ¿Vas a procesarlo ahora? ¿O tienes otros planes? No, aparentemente tengo que comer contigo y tener un, una sobremesa social ahora en casa con mi madre hasta que esté satisfecha con el interrogatorio que te va a hacer. Y luego ya podremos bajar a los otros Vale, ya que estás, aprovecha para preguntarle qué tal el día y ha visto vuestro casero. Ya está hablando con ella. Vale, te pregunto ahora. ¡Madre! ¡Que ya va! No, que la mesa! ¿Qué dice cara que he visto aquí al señor Taylor? ¡Ah, sí! se asoma desde, desde la cocina. Sí, sí, ha venido para preguntarme una cosa de, de las bajantes. Uh -huh. ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, me ha dicho que igual. Igual un día tienen que venir unos operarios a mirar las tuberías porque debe de haber alguien que haya abajo que está teniendo problemas. Pero bueno, no, no debería haber problema. Me han asegurado que prácticamente no nos vamos a enterar. Además, seguro que tú estarás, no sé, trabajando o haciendo algo allá abajo. Sí, pero, pero no me gusta que entre gente en casa, madre. Además, ya sabes que nadie puede... Bueno. Pero me Bien, ha dicho, a ver, me ha dicho que, que lo va a hacer él. Uh -huh. Que él nos lo paga él porque es el casero y porque es una obra que es necesaria, pero que no tenemos por qué preocuparnos. ¿Vale? ¿Vale? ¿te importa? Si sabes algo más, me lo dices, ¿vale? Y, me lo, dejo, y lo llevo yo, por favor. ¿Vale? Bueno, vale, como quieras. Bueno, esto sí, ya, ya y... está. Eh, ¿Oh? Ir poniendo la mesa. Venga, 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 venga. Cara, cariño, tú... ¿Tomas Coca-Cola o...? Eh, no, no, agua está bien. Eh, agua, tiene... algún refresco? Agua, vale. Sí, sí, porque si no luego pues el eh, entrenador me echa bronca. Cerveza de raíz. Os sentáis a, a comer y la primera mitad de la comida es tan incómoda como Booker esperaba. La madre eh, quiere saber eh, quién eres, eh, cómo estás cómo es eh, estudiar en el sitio donde trabaja Booker. Pero bueno, uh, entre los dos conseguís contentarla con una serie de informaciones. Y sobre lo de John Taylor, bueno, eso, te dice que ella que confía a pies juntillas en el casero, que sí, se va sí, a ocupar sí, él sí. de todo y que no, no hay por qué preocuparse de nada, pero no, que bueno, no, que no, si sí, no. se entera de algo más, que ya te lo dirá. Sí, sí, sí. Así que con la barriga llena de pastel de riñón, podéis. Está rico eso, de eh, verdad. No lo sé, no lo sé. No, yo lo he dicho vale, porque vale, es lo vale, típico. Vale, gracias, gracias. No lo gracias. sé. No, no... Mm, Riñones es una bueno. cosa que yo prefiero no comer. también, ¿no? Yo eh, también. también. <ríe> <ríe> o sea. Estamos en Londres. ¿Por qué pregunto si está rico? No. <laughs> Si no se lo han robado a ninguna otra cultura, no debe estar rico. Es posible que no esté rico. Eh, vale, pues en también, algún momento no le... os escaqueáis. No creen en las uh -huh. especias. El, el hígado sí está bueno. El hígado, yo le doy mi, mi aprobación. Pero el resto de entrañas. Mm. Bueno, eh, vais al sótano después de, de despediros de la madre de Booker. Y allí Booker tiene la oportunidad de descargar toda la información a su ordenador eh, principal y empezar a procesar los datos. Lo primero que me interesa es eh, abrirlo eso, los expedientes de todos los desaparecidos. Los expedientes de los desaparecidos. Mm. Has, has, has cogido muchísima información, o sea, has sacado un éxito dramático y básicamente te has descargado todo lo que, todo lo que tengo apuntado te lo todo has descargado. Lo que, <laughs> wow. Entonces. Lo tenía en la wow. es mío. What every sí. rocío. A ver, no exactamente todo, pero teniendo en cuenta vale. lo que has buscado, eh, que es la chicha, eh, mm. vale, sobre los expedientes de los des desaparecidos, hay recogida eh, una una nota de desaparición de todos, vale. Eh, pero solamente hay, bueno, no en realidad sí, hay más. Eh, Judah McAllister eh, tiene varios eh, varias actuaciones de la seguridad de, del barrio que ha tenido que ir a su casa para atender la llamada de un vecino. Porque parece ser que el tal McAllister zurraba a su mujer y a su hija. Eh, hay informes sobre que le han tenido que retener en la comisaría, eh, le han dado advertencias uh. y se ha recomendado a su familia que eh, tratase de romper el contacto con él en lo posible. Disculpa, Rocío. Eh, Dime. Todo lo que durante el proceso voy a estar amablemente explicándole a, a Cara lo que estoy haciendo y cómo, y todas las dudas que tenga respecto a mis equipos y cómo eh, conseguir la información, un poco por hacer small talk con ella mientras escroleo mientras los informes. Y, y Cara lo va a escuchar todo pero... atentísimamente. Sobre Judo McAllister, te quedas con eso, que ha tenido vale. varios altercados y que parece ser que era un hombre violento, que solía beber. Que también se ha enfrentado a gente en, 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 en alguno de los pubs que hay en, en el bloque. No, en el vuestro. ¿Cómo era? ¿El, el qué borracho era? ¿El Goblin borracho? ¿O qué, qué? No me acuerdo qué era. No, era. el Winchester. El Winchester el ah, Winchester, sí. Pues Nuestro barrio pues Winchester. En, en otro, en el, en el pato borracho, eh, la has aliado bastante y ha tenido eh, peleas. Y sobre, pero sobre todo. A, la seguridad de algo te ha tenido que ir a su casa para evitar que mate a su mujer, básicamente. Vale. Eh, de Sunil Katri, tienes recogida una queja de Thomas Campbell eh, que se refiere a él como el Paki de las patatas. ¡Dios! Paki es, es, es un slur, sí, ¿vale? Sí. Eh, porque dice Campbell que se le han quejado varios vecinos de que eh, Katri les ha hecho comentarios obscenos y hay como una recomendación de Campbell de que lo intimiden y o lo arresten. La fecha es cercana a su desaparición. Uh -huh. Uh -huh. Sobre Ruth Brendan encuentras la, la ficha de su desaparición. Encuentras una ficha de desaparición anterior, de varias, varios meses antes, pero parece ser que la encontraron vagando eh, confundida por el parque. Era una mujer con Alzheimer y no era la primera vez que tenían uno de estos problemas. Por es que la última vez que desapareció eh, no, no volvió a ser encontrada. Sin embargo... Debido a que te has descargado un montón de información y que has sacado un éxito dramático, te encuentras un, un informe borrado referente a Ruth por... Brendan. Sí, del 1 de diciembre de 2015, el día de, de su desaparición. Está escrito por Larry Ames, un trabajador de Alcott. Larry afirma haberla encontrado vagando por el parque. Y Oscar Whitefield, su jefe, y Abigail Reed la recogieron y fueron a devolverla a casa. Pero este informe fue borrado el 3 de diciembre de 2015. Vale. Eh, Aparte de esto. Me he dicho escrito el día 1. El día 1 de eh, diciembre, que fue. El eso, escrito el día 1 y Río, borrado el 3. Sí, y, a, y Oscar Whitefield. Río, Oscar Whitefield, que es el jefe de seguridad del, del bloque 300. Del bloque, sí. Luego hay, hay una jefa del, del hospital, pero él es el... Vale, vale, bloque. vale, 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 vale. Te escucho. Eso sobre sobre los desaparecidos qué más querías buscar eh, ahora que está cara aquí no voy a buscar sobre ellos vale pero sí que quiero tirar de los hilos de lo que hay primero quiero comparar la cantidad de información que hay de estas desapariciones respecto a otras desapariciones anteriores en plan se ha investigado más o menos lo mismo vale se ha investigado por encima vale es más la nota de la desaparición que otra cosa. Vale. Vale, pero, pero investigaciones y eh, desapariciones previas en el barrio. Sí, sí, quiero decir, de las de las previas, básicamente es lo mismo. Eh, hay notas. Eh, ha desaparecido no sé quién. ¿Se vale. le ha buscado o no se le ha encontrado? Vale. Pero no parece ser que se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva, porque una empresa de seguridad no está hecha para investigar, está hecha claro, para no es proveer seguridad. Y la policía brilla por su ausencia claro. Vale, pues Me gustaría ver si hay cosas Respecto a John Taylor James Romney, Abigail Reed O Thomas Campbell, o Herman Clark Si les tienen algún tipo de algún De tipo Thomas de... Campbell Thomas Campbell, encuentras que Hay varias, bastantes eh, Comunicaciones Entre Thomas Campbell y Alcott y Oscar Whitefield, uh -huh. ¿vale? Muchas de estas comunicaciones son sobre. Oye, mirad esto, eh, tened cuidado con esto. Eh, me han avisado de que. O sea, es, es un casero que quiere pinchar a la seguridad privada para que haga su trabajo. ¿vale? Uh -huh. De Abigail Reed, lo que encuentra son eh, correos de Oscar Whitefield y Abigail Reed. Y. Echándoles un vistazo, fechados en 2016, te encuentras varios correos subidos de tono entre Oscar y Abigail. Okay. En plan los de Carlos y Camila, ¿no? En ese rollo. No, un poquito, un poquito, sí. No llegan a hablar de Tampax, pero claro. más o menos. Eh, ¿Quién, quién merará la, me la vulva? ¿Quién merará la, la vulva? Efectivamente. ¿Quién, quién, ¿Quién apostará a los bueyes a los bueyes? Eh, sí. Y Oscar Whitefield también tiene correos relacionados con su familia y su mujer, Ginny. O sea que te ah. hace pensar que este señor estaba teniendo una relación extramarital con Abigail Reed. Vale. Eh, ¿Qué más me vas a preguntar? Buscar muy Del fuerte, resto de sobre, los caseros, sobre mi casero no hay que es que Nada. nada. Parece limpio. No hay nada. Parece que vale. no. Y de James Rowling en concreto tampoco. Bueno, a ver, de John, de John Taylor lo que te encuentras son John Taylor diciendo: Oye, que quiero hacer esta movida, quiero hacer una un cuentacuentos en sí. el parque. Seguridad. Eh, presta, eh, presta, todo lo que pone son eh, quiero hacer esto, así que eh, dadme seguridad. ¿Vale? Sí. Pero es todo rollo. Quiero fomentar esta actividad. Vale, pero de James no... no hay nada. En un tono no, no, de un tono autoridad súper amable. De... No, 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 vale, super vale. amable. Emprende: ¡Eh, chicos! Voy a hacer esto. Si no os importa, echad un vistazo para que todo os bien. Ya está. Vale, perfecto. De James Rodney no hay nada. De Gemma Clark no hay nada. Uh -huh. eh, sí. y, 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 y no sé qué <coughs> más quieres ver. Pues lo último que se me ocurre, aparte de mis compañeros, es Larry Ames. Buscar la ficha de empleados, si es que la tengo. Sí. Aquí está. Eh, Larry Ames aparece como eh, fallecido. Fallecido recientemente. Parece ser que es el, el hombre que ha se colgado. suicidó. Oh, que me he sí. eh, hay un informe psicológico de Larry mm. Ames que habla sobre su depresión y sus ideaciones suicidas relacionadas con su lugar de trabajo. Es el informe que se utilizó para darle de baja durante varios meses entre diciembre de 2015 y abril de 2016. La madre que me eh, cabrones. Eh, hay varios correos entre, entre Larry y, y Oscar. Eh, Oscar parece que le está dando ánimos para que vuelva a trabajar. Todo va a ir bien, no te preocupes. Venga, estamos deseando volver que vuelvas, etc. Eh, hay un único correo de Rachel Ames a Oscar Whitefield uh -huh. que le dice, mira lo que has hecho. Y ya está, eso es lo único que le dice. Eh, y ya está, aparte de esto, eh, descubres así mirando por encima que Alcott tiene armas ilegales como táseres y, polvo, y, y porras extensibles, y las tiene almacenadas, por si acaso no se, no se han utilizado nunca, pero uh -huh. las tiene, y que además hay una serie de cámaras eh, en puntos clave del bloque. Uh -huh. O sea, tienes un mapa con dónde están todas las camas, cámaras, eh, y por lo demás, mm, esto es lo que encuentras. Ok. Lo voy a mover al ordenador que tengo sin conexión todo. Un pendrive. Chur, 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 chur. Le explico a Cara que no hay ningún ordenador que esté conectado a internet y que sea seguro y ni siquiera un ordenador que no esté conectado a internet es seguro. Y dejo la información ahí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hacemos con nuestra nueva amiga? Está. Está claro que esta gente oculta cosas. Está claro que saben más de lo que dicen. Uh -huh. Con esta información se puede demostrar que, que, que la desaparición de Ruth fue culpa de ellos. Son los últimos que la vieron. No hay ningún rastro de, de, de Ruth. Se encargaron de quitarlo todo. Pero existe. Mira, lo has encontrado. Rachel Ames. Rachel Ames podría ayudarnos. También podemos enseñarle a la, a la mujer de Thomas Campbell. No, a la mujer de, de, de Whitefield. Sí. Los correos. Con Abby Bellry. Podemos. ¿Por qué íbamos a hacer eso cuando podemos amenazar a Oscar Whitefield con hacer eso? Uh -huh. Me parece que podría ser una opción. Tenemos lo que es verdad es que tenemos un montón de cosas de las que tirar y no hay de nada. Que todo esto es que necesitamos hablar con Rebeca Necesitamos saber por qué. Rebeca, ¿por qué Hanna era un problema para Abigail Reed? Porque me juego el café de un año que lo era. Hmm. Había, no hay nada aquí sobre, sobre Hanna. No hay no. quejas, no hay denuncias, no hay como en los demás. ¿No, verdad, rodeo Nada, no, no hay nada. No. Judah era problemático para eh, Alcott y para su comunidad. Sunil le molestaba a Campbell, que era un puñetero racista. Es un puñetero racista. Sí, porque yo comía muchísimas patatas en lo de Sunil y nunca, no, nunca me Sunil dijo nada. Sunil era súper, súper amable. Era súper amable. Jamás Sunil. le dijo nada a nadie. Ruth era desgraciadamente prescindible. Pero por qué. Tendremos ah, que, que llamar a Rebecca, preguntarle. Tendremos que decirle a Brian que. Viniera para contárselo todo. ¿Qué opinas de que Taylor quiera meter mano en mi casa? ¿Qué sospechan de que sabes algo? ¿Nos han visto merodeando? ¿Nos han visto metiendo la nariz? He comprado un equipo de vigilancia que. Que pensaba poner en el exterior, a raíz de que el otro día vierais a, a alguien me uh -huh. Pero creo que igual ponerlo en el interior sería más productivo. ¿Tenderles una trampa? No para atraparles, sino para... Si lo organizas de forma que no dejes nada de información sensible aquí... Y dejas las cámaras grabando y ellos quizá entran y miran y. Tengo que llevarme todo, todo lo que tengo aquí. Necesitamos hablar con Hannah, con Rebeca, necesitamos hablar con Brian. Sí. ¿Vamos al Winchester o les decimos que vengan? ¿Es tu casa lo que o, tú quieras? O esperamos a mañana la presentación de Marta <coughs> ya le presentamos a Marta Rebeca y hacemos la cosa social. Deberíamos quedar antes para poder hablar del tema y luego. Sí, verdad. Sí. Voy a coger el teléfono, abrir el Telegram, que es una aplicación nueva de ahora de 2017. Uh -huh. Y en nuestro grupo de Telegram cifrado de extremo a extremo en 2017 ya. Cosa que algunos otros que no vamos a nombrar hicieron mucho después. Uh -huh. eh, voy a decir, hola panda. Cuando escribo eso levanto la cabeza hacia cara. ¿Qué bien sienta a dormir ocho horas? Ha sido un día hoy. Súper bueno, mm. súper guay. Cara, cara por, el, por el contrario, tiene unas, unas ojeras así. <laughs> Hasta aquí. Ha sido no, hoy un día estupendo. Sí, que parece un panda. Eh, ¿Qué os parece, <laughs> si, ¿qué os parece cena de chino en donde. Brian, esta noche? <laughs> Eso lo ¿Es escribe. Favorito, ¿no? Seguro ¿Es que China. <laughs> Yo es porque a Brian le gusta. Creo que han abierto otras cosas por probar cosas nuevas. Ah, ¿Quieres probar pizza. cosas nuevas? Pizza, pizza. <laughs> pizza. Pizza, pizza, pizza. pizza, 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 pizza. Creo que alguien quiere pizza. Emoji de, pizza, emoji de pizza, emoji de pizza, emoji de pizza, emoji de pizza. Pongo noche de pizza y un montón de emoji genérico contento, ligeramente ruborizado. Está como fuera, Me gusta ese totalmente emoji fuera no de únicamente. lo que conocéis de Booker, ¿verdad? Está totalmente fuera de lo que conocéis de Booker y, y lo pone un montón de veces. Porque la ilusión noche de pizza. Por una vez estará bien. No es muy ligera, pero. Mucho bueno. Podemos pedir una vegetariana sin, sin queso y con verduras asadas. En la pizzería de la esquina la hacen muy rica. No pasa nada por romper el plan. A veces. A veces. Vale. Rebeca, ¿tú qué dices? ¿Dónde? En la pizzería de la esquina. Hola, ¿pedimos para subir a casa de Brian? Vale. Sí, mejor subís todos a casa, ya sabéis, por si acaso. ¿Primer para llevar o las llevamos directamente? Dan servicio, dan servicio. Podéis, a ver, podéis pasar o Da igual, es, o sea, da igual porque lo siguiente es que estáis todos reunidos en casa de Brian en torno a unas cajas de pizza humeante eh, y refrescos y agua y de todo. Y bueno, ahora quiero pizza Ahí estáis. <laughs> se lo contamos, eh, yo creo que se lo contamos todo lo que sea... La base es explicar que la gente que desapareció tenía, pues eso, eh, había recibido denuncias o oh. le era incómoda para los caseros o era prescindible explicarla bien la información y, y Rebeca. ¿Hana podría... ¿Tiene algún problema? Yo ¿Había sé... A alguien? Yo sé si han discutido con, el, con un vecino, si... Eh, nuestro casero era Campbell, ¿verdad? El padre de Amanda. Sí. Si... Han discutido alguna vez, si ha habido algún problema con el piso o algo. No discutieron nunca. A Hanna no le caía muy bien porque era un señor un poco racista y le dio la impresión de que no le gustaba mucho la idea de eh, alquilarle el piso a unas bolleras. Pero bueno, al final lo hizo. ¿Uy? O sea, no es que Hanna no es que te dijera, no, mira, es que nos insultó, no, pero, pero veía el... el bueno, vale. Sí, sí, sí. Vale. Pues, pues, pues les digo eso. Ya o sea, se le... Huele, huele a rancio. Pero no nos dijo nunca nada abiertamente que yo sepa a, a ellas tampoco. Sí que no lo sé, no, no hemos tenido problemas con los vecinos, que yo sepa, tampoco en la tienda, supongo. No, nadie os ha dicho nada, es un sitio tranquilo y bastante acogedor en ese sentido. Mm. Nos de nos hecho, ya os dije que, sea que pese a que en, en el resto de Inglaterra parece como que ha habido un repunte en la transfobia y la homofobia. De hecho, ¿os suena haber escuchado algo sobre una agresión reciente a una mujer trans? Aquí no, aquí la gente vive su vida y es un sitio tranquilo, donde la gente puede ser ella misma. Pues, cara, no sé, yo, o sea, mi, mi hermana y, y yo estábamos bastante contentas viviendo por aquí porque se está bien o sea, se estaba bien así que no sé no sé de qué excusa tendrían en ese caso si ni siquiera si ni siquiera ha habido quejas de ningún tipo por yo que sé Siempre eh, escuchas las típicas historias de vecinos quejándose porque otros hacen mucho ruido o cosas así. Y. Puede. Nada. Que no necesitaran más que eso. <coughs> ¿Sabemos, ¿Estamos ya donde la pizza? Estamos comiendo No, estáis ah, ya en, está en, en casa tabú, de Brian comiendo, comiendo la pizza. Estoy Estamos comiendo... donde Brian comiendo pizza. Sabemos que. A Sunil, a Sunil Katri, sospechamos que se lo quitaron de encima solamente porque a Thomas Campbell era un racista. Y sabemos que Abigail Reed ayudó a hacer desaparecer a Ruth Brennan. Sí. Literalmente, probablemente la secuestró ella. Así que si tenía prejuicios en cuanto a tu hermana. Pues es, que, es que mueve el gato entero. Es que ni, ni, lo, muere, ni no lo empuja un poquito ni nada. Coge el gato entero y dice adiós. A tres gato, gato". kilos. Súper gracioso. Um, si tenía algún tipo de prejuicio respecto a la relación de tu hermana, podría ser más que suficiente. Ya, ya sabéis cómo están las cosas por ahí fuera. Sin. O sea, directamente. Y ahora. Al alguno de los de seguridad y llevársela en un cajón oscuro? Igual sí. No es lo único que tenemos. No, no aparecía nada en, en, en la información que... No sale, no sale mi hermana en ningún sitio. No, no hay un expediente de tu hermana. No, no sé si he descargado una copia de seguridad anterior o simplemente no ha abierto un expediente todavía, pero no puedes confiar en algo. Bueno, Entre a ver, había el... una nota de que había desaparecido, pero no había no había quejas ni nada de eso. Podrías leerte todas las investigaciones, o sea, todas las páginas de las investigaciones por desaparición que hace esta gente en una visita al baño. Nadie va a traer Ajá, de vuelta si no lo hacemos nosotros. Yo, eh, Rocío, en mi paseo ¿Sí? nada más que había visto a securatas de, de Alcott. Sí. A policía. policía, policía cero. Nada. Cero. Nada. Ya, la policía no tenemos... parece pisar nuestro bloque no. mm, para nada. Eso dicen, que no pueden. Sí. Si hubiera policía por aquí, Alcott no podría hacer su trabajo y no podría cobrar tanto en sus contratos anuales. Tampoco. Yo creo que deberíamos hacernos por... su trabajo, que su trabajo es otro. ¿Te decías, cara? Que, que deberíamos tirar directamente por el camino de la extorsión. ¿Qué? Pues vamos a Whitefield y le decimos que sabemos que está engañando a su mujer y que si no quiere que su mujer se entere, que, que nos cuente dónde está Hannah. ¿Y si primero o oh, de forma paralela usamos el acercamiento optimista, que es buscar contacto con Rachel Ames? Tenemos su correo electrónico y podemos visitarla y quizás sepa hacia dónde se llevaron aquella noche a Ruth o cómo se la llamaron o a dónde o ¿Crees que su marido le habría contado algo? Creo ¿Crees? que su marido, creo que su marido murió el día 3. Mientras que Ruth desapareció el día 1, creo que 48 horas. No, 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 el marido no murió el día 3, ¿eh? El marido tardó. El marido después. estuvo trabajando. El, vale. el marido estuvo de baja parte de 2016. Vale, 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 vale. Y se reincorporó y poco después, o sea, él, él eh, se suicidó en junio de 2016. Vale, un mes perfecto. después de la desaparición de su Perfecto. Lo que perfecto. estuvo como de baja desde diciembre hasta abril. Sí. O algo así era, ¿no? Vale. Hay un enfermo médico que, que respalda el motivo de la baja. O sea, parece que mm. tenía una depresión bastante gorda. ¿En junio o en julio se suicidó? Da igual, junio, junio. después de la desaparición de Sunil bueno, sí, pero es... son seis meses relevantes en los que podría haber ¿Qué? contado todo lo que supiera su mujer o quizá ya tenga acceso a notas o cosas que, que él no se llevara al trabajo o que le devolvieran del trabajo el caso es que el informe su informe está borrado Quizá él guardó algo. Todo lo que hubiera en ese informe nos importa. Porque si realmente. Si realmente nuestro, nos centramos en el objetivo de recuperar a Hannah, necesitamos saber a dónde se la llevaron. Más que por qué. Probablemente Whitefield nos pueda decir el por qué, cara. Pero. El dónde y el cómo, quizá Rachel. Las sí, cosas. Me gustaría reservar las partes más ilegales para lo último, si es posible. Una pregunta, Ro. El, eh, La exposición de mañana de Mar, es como un evento social de alto nivel, en plan... ¿es no, no, no sé es de alto nivel, es una galería de barrio. Vale, pero sería de esperar que aparezca Marquez... alguno de estos... Caseros. No, está no. fuera en Londres. Vale, vale, vale. Ah, vale, Marque vale, vale, vale. es un tipo de clase baja, media, si acaso. Uh -huh. Vale. Me parece bien preguntarle primero a la mujer de. Yo preferiría hablar con ella primero, ver que nos que pueda aportar. Sí, podemos hacer dos equipos aquí tácticos en plan pipa, tácticos. Eh, sabemos si Alcott tiene algún edificio secreto. Las películas siempre se los llevan en si empresas fantasma y tienen. Si lo supiéramos no sería secreto. Ay. Secreto. Pero ahora que lo dice, es quizá. Quizá no sea propiedad de Alcott per se, pero esté a nombre de uno de los caseros o de Oscar y tengan un edificio por ahí, un local o algo que esté vacío a su nombre. Booker tira la pizza en la caja, se va corriendo a la bolsa, saca el portátil y dice, yo soy tonto, yo soy tonto, soy tonto. Lo abre, aparta las pizzas y los vasos, lo pone y lo abre. Y hace una búsqueda en todo el documentación que se ha bajado sobre el señor de la memoria. No hay nada. El dios máquina. No, ese término no lo no conozco. No hay nada. Preston Bailey. Preston Bailey. No hay nada. ¡Sectas! Golpeo esto para, Sectas. ¿okay? España. Bueno, en general. España España España, España. 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 Paella. Es la Instituto Wellington. Hispania. Cosas, cosas relacionadas con el Instituto Wellington. Eh, a veces sale algo sobre un joven del instituto que la ha liado un poco, ha intentado robar en una... Joder, Joel. En, en la tienda de Poppy o algo así. Joder, o, Joder. Pero, pero no nada más. Eso es, eso es lo que sale sobre el instituto. A esos ch chavales se les ha puesto a disposición de, de su autoridad o de sus padres o de lo que sea y... Oh, ya yeah. No parece que ninguno haya muerto. Mi teoría es que Alcott es una herramienta. Y se llevan sí. a la gente a otro sitio. Utilizan Alcott, para llevarse a la gente a otro sitio. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo enteran los árboles En todo esto. ¿Cómo? No, no he, ente no he enterado de nada de lo que ha dicho ni, ni Brian ¿No? ni que yo he dicho que eh, utiliz los utilizan para llevárselos y para cubrir sus propias huellas. Y Draco sí. ha dicho que... ¿Qué, ¿Qué has, has dicho, Draco? Ah, ah, vas vale. a decirlo tú. Te ha dado paso para que no, continúes. ¿Qué, ¿Qué pintan los caseros en todo esto? Los caseros. Son los que son señalan los que no a la, la gente que se pueden llevar. caseros tienen que tener algún trato con alguien y son los que proveen a quien sea de la gente ¿Tienen Cara, disposición? O... Cara solamente pues me... le ha dicho lo de Abigail, Abigail pegándole a un guardia de seguridad a Booker o, o eso es No, ahora os lo, os lo contaría a todos Vale Quiero decir debe haber algo tienen que sacar algo y no sé si a Abigail le hace mucha gracia estar haciendo esto. ¿Os, ¿Os he dicho que vino a hablar conmigo cuando te fuiste del Winchester, cara? ¿No? Me preguntó que, que cómo estaba yo y que, qué pena lo de mi hermana y que contara con ella y le contara si sabía algo nuevo y se si me enteraba de algo. Claro, quieren saber Voy si yo, estamos pero... tras la pista. Pero en pues ese, John Taylor ha ido a ese ver a momento no le di importancia y no sé, está un poco bebida, así que simplemente dije sí, sí, claro, y me, y me fui de allí, pero. A ti te ha venido a ver a Abigail Reid. A mí, a mi madre le ha visto John Taylor. ¿Vosotros? ¿Habéis si tenido algún encuentro? ¿Habéis hablado no. con alguno de los caseros? O... Hablasteis con Romney en el concierto. Bueno, sí, lo vimos, eso sí. No, nada nada especial ¿Algún otro vecino? Yo no me he encontrado con ningún vecino Que me preguntara a Mi hermana, ni nada Más bien intentan pasar de mí Aunque está la gente cansada de verme la cara O de ver la de mi hermana ¿Es de noche ya? Sí, es de noche Ahora que lo mencionas, Rebeca Está bonita la luna, ¿no? ¿Qué opinas de la luna, tú? ¿Es un satélite de la planeta Tierra? ¿Es bonita? Natural, es un satélite sí. natural porque es artificial. Sí que es bonita, sí. El... Qué, qué movida lo del aterrizaje en la Luna, ¿eh? Alunizaje. Un poco, pero no... ¿Tiene, ¿Tienes algo que ver...? Ah, no, no, era conversación pequeña, ya sabes... Pequeña. Sí, 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 sí. o sea, muy, muy bien. He estado hablando con Amanda Campbell. Ah, sí. ¿Y no se te ha ocurrido decirnos lo cuando hemos preguntado si habíamos hablado con alguien de interés? No. Porque pues ¿Qué está hace Unos días que no habla, así que. ¿Qué te ha contado? Y cojo el, el chat hecho para arriba. Amanda <laughs> Campbell nos ha estado espiando. Ah. ¿Y os ha preguntado sobre mí? Acabo de decir que llevo unos días sin hablar con ella, casualmente, aunque por ah, ¿no? lo visto esté vigilando. No, cuando estaba espiándonos y saltando por encima de las vallas para huir de nosotros, no se paró a preguntarnos sobre ti, Brian. ¿Dónde hemos metido la pata? A ver, igual tiene otros intereses en este pequeño grupo, igual... ¿Meter la pata? ¿Algún interés más personal? Si Amanda Campbell nos persigue hasta mi casa, John Taylor quiere colarse en mi casa. A ti te aborda Abigail Reed en un bar. ¿Cuándo hemos metido la pata? ¿En qué sentido? Cuando ¿Cuándo hemos dejado han, cuando claro. que estamos estas cuatro cosas. personas? Abigail me vio hablando con cara en el, en el bar. Tampoco pensé que fuese tan sospechoso todo que el mundo ver, de más todo o el menos mundo sabe, misma edad. Todo el mundo sabe que Rebeca está buscando a su hermana. O sea, o sea, yo ah, es te un a ti con cara. El barrio sabe que cara. está viendo donde Brian. <laughs> Hablando de todo esto, eh, ¿tenéis furgoneta para el reparto de flores? Sí, sí tienen. Tenemos furgoneta y probablemente haya coche. ¿Podemos disponer de esa furgoneta mañana lo más temprano posible? ¿Podría. ¿Para qué? Me giro hacia Brian. ¿Y podríamos disponer de esa habitación de ahí, por favor? Cu claro. ¿Qué tenéis en mente? Nada, es que tengo en mi sótano una enorme cantidad de material que no tengo permitido poseer. Eh, y, no, 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 a mi casa no, te no, te traigo traigo porno. no. no hay... es porno. No todo es porno. Literalmente solamente los ordenadores y aparatos electrónicos que tengo en casa ya serían suficientes para volver a mandarme a la cárcel. El, creo que incluso el hecho de tener un router puesto en el sótano mm, va en contra de los términos de mi hay... eh, libertad. Eh, Vigilada, así que me gustaría... para ¿Es qué posible que ni siquiera debiera tener las katanas? ¿Para qué, qué katanas? necesitas las...? Las tiene colgadas, ¿no las has visto? Tiene un montón en el sótano. En mi casa, ¿no? Pero ella no ha estado en el sótano de Booker. Ah. Y, y las mochilas, y las, las mochilas con... Bueno, eso igual me lo puedo quedar, ¿no? Más Pero ¿para qué son... necesitas la furgoneta en concreto? Porque para trasladar a todas las el... cosas de su casa. Ah. ¿No? Tú sí estuviste, ¿viste cuánto Podemos... monitores son? ¿no? No podemos hacerlo en dos veces con el coche, porque creo que la furgoneta no, llamaría dará, mucho más la atención. Claro, te cuento, es que como tengo literalmente, como literalmente no puedo, no puede verseme con todo esto. Eh, igual una furgoneta que tiene todo, que no tiene o, ventanillas. Podría y eso. Fingir que te han robado y lo traigo yo aquí. Fingir que le han robado algo que no debería tener. No debería tener. No. No. Si lo que quiero es de verdad. Lo que quiero es que a las 5 de la mañana cojamos la furgoneta, cargamos en mi, en mi casa, venimos aquí y lo dejamos todo y ya está. ¿Qué, que, que yo con el portátil. Que me lo apaño, que yo para. creo es que una sí. furgoneta que pone claramente el nombre de la tienda con adornos y tal es muy reconocible y. Pues no, pero puedes estar llevando flores a mi madre otra vez. De okay. eh, te hecho, podría, ¿te podría encargar flores para mi madre? ¿Y otras sí, para claro, Brian? La verdad es que sí. Podría, sí, podría, podría apuntar los flores para todos. Soy yo alérgico a las gramíneas. Pues flores no gramíneas. Sí, hay flores, hay flores, no flores que no sean gramíneas. Probablemente. ¿Cuándo vais a hablar con, con la señora Ames? Cuando se pasa un número de teléfono y contar... Cuanto, con cuanto más pienso en lo que decías, cara de intentar extorsionar a Whitefield y el hecho de que Alcott es una herramienta para quienes realmente están detrás de las desapariciones, más creo que deberíamos tirarte de los dos hilos a la vez. No perdemos no. nada. De AIMS y de correos subidos de tono. Os puedo preparar unas, unas cuentas anónimas de correo y enseñaros a usar un proxy. Y... Sí, yo eso, qué. Eso, eso, es, eso es hacerlo. Perfecto. Que puedo cargarme de la extorsión porque eh, soy menor y los cargos tampoco van a ser muy. ¿nos ¿Es... ah, sí, es Estamos cierto. planteando que cara tenga antecedentes. Porque me gustaría evitarlo. Y estoy seguro que a cara no, no le gustaría tampoco tener antecedentes, ¿verdad, cara? Si no le pillan, no tiene. Pero yo creo que a nadie le guste tener antecedentes, pero no tienen por qué pillar. Ya te digo yo que los tengo y no soy fan. Tenemos que hacerlo como primera opción. Podemos hacer capas y buscar esta capa la última. Mm. Por lo de que no acabe claro. en la cárcel y arruine su futuro. Evidentemente, no sé cómo se extorsiona a ver. una persona, cómo vais eh, a va intimidar a, a un tetas. señor que es, es, que es el Brian, cabeza de seguridad. esta Es zona. cierto, Brian, que tú estabas con diarrea preocupante eh, cuando ya, plantea, ya dejamos claro en este grupo la idea de que si están secuestrando a alguien cada seis meses es porque están gastando una persona entera cada seis meses. Cada Eso día que pasa estamos más cerca de que Hanna a... cara solo quiero que seas consciente de que esto te puede llevar a un punto de tu vida en el que tengas que plantearte si necesitas una furgoneta de florista a las 5 de la mañana para vaciar tu piso wow la otra opción cuál es Ryan dejar, dejar que sigan That's secuestrando fair. gente no claro que no te voy a apoyar con lo que sea pero tenlo en cuenta Vale, si sí, tenemos dos hilos y uno de ellos nos puede llevar a la cárcel, igual podemos tirar del otro antes. Uh, Yo no tengo miedo. De todas formas, el plan se supone que es enviarles mensajes y que nos hagan caso a través de mensajes de texto. Yo empezaría por los emails, sí. Tenemos sus direcciones de correo. Yo tengo el teléfono de Amanda. Amanda, de sí, no es yo un objeto. también tengo el teléfono de Amanda, era mi amiga. Ahora no sé lo que es. ¿Sabes qué tipo de té le gusta? ¿Qué opinas de Amanda en general? ¿Vale? Es, estamos analizando y poniendo sobre la mesa opciones y <laughs> está bien tener, conocer a nuestros... ¿Quieres, ¿Quieres tener una cita con ella o quieres tener una cita con ella para no, sacar no, no, la información? Claro. Sí. ¿Por qué no le preguntas directamente a ella? Entonces, ¿y ya tienes una excusa para hablar con ella. Puede ser una opción. Puedes llamar a Amanda, puedes ir a tomar algo con ella, llevarle flores y, y invitarla a comer. Y ten en cuenta de que ella sabe que vivo contigo. Porque si lo sabe, John. Por, por eso parecía muy interesada. Lo, lo sabe Campbell, y si lo sabe Campbell, lo sabe Amanda. Así que vas a Le tener tenemos que dar jugar... por sentado que, que son una especie de camarillas de enemigos y que todo lo que sabe uno lo saben todos. Sí, yo no, no, no confío en ella ahora mismo, así sí. que no me pidáis que hable con ella, porque termino moñándome con ella, no lo sé. Estoy de acuerdo con lo de la camarilla, parece todo un poco una mascarada. Brian, vas a ah. tener que jugar a fingir que no quieres fingir. que no quieres sacar la información mientras le sacas información, mientras finges que no sabes que ella está buscando información sobre ti. ¿Vas a poder hacer eso? O puedo engañarla y parecer totalmente interesado en ella. Como en engaño. Y si me apuntáis lo que tengo que averiguar... Puedo... Oye, Amanda, ¿qué opinas de los largos paseos en la, por la playa y del secuestro de Rumprena? ¿Qué opinas del atardecer? ¿Qué opinas de matar, señoras con Alzheimer? Dime. ¿Qué es ¿Qué ¿Qué de...? ¿Cuál es tu vacación? Si soñada? Te gusta eres si te gusta la piña colada... Rezas Dios, máquina. La colada y el Señor de la Memoria tendría que casarme contigo. Cuando nos casemos y tengamos hijos, la ceremonia será por el rito del Señor de la Memoria? ¿O podemos hacer algo más? ¿Tenemos que ofrecer al primogénito? más de Dios bueno, o de PC? Eh, centrémonos. Vayamos cerrando Pensémonos. esta escena. Venga, sí. Centrémonos. Sospechábamos desde el principio que el, Dios, que el señor de la Muerte estaba detrás de todo esto. Sí. Porque bueno, las, yo desapariciones me son, las desapariciones son regulares y tienen que ver con... La gente olvida que han desaparecido gente, Uf. con lo cual hay algún tipo de influencia ahí. Uf. Sospechamos que detrás de esas desapariciones están los caseros del barrio, utilizando de alguna forma a Alcott Security para bueno, ayudarles y cubrir su rastro. Tenemos a un ex empleado muerto, cuya esposa probablemente sepa algo más, aunque sabemos por qué sospechamos por qué murió. Y tenemos material con el que extorsionar al jefe de seguridad, Oscar Whitefield. ¿Parece un plan? Sí. Cara y yo miramos lo de extorsionar. Y Rebeca y Brian, miráis lo de la viuda. No me parece mal contactar. Tú no deberías con, extorsionar a nadie, Booker. No, yo, 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 te, yo, te, yo, te, yo te he previsto la, la extorsión. Booker ya está con. Está, está hasta la rodilla <laughs> en el charco. Sincer, o sea. Sinceramente, teniendo en cuenta que Kara todavía es menor de edad. Y Booker es un criminal de algún tipo. Eh, y que nadie debería Confiaría en que nadie. Booker haría la extorsión mejor. Y sí, si Cara tiene ver, supervisión. Es verdad, cara cara ha, podido, ha podido avanzar mucho en, en, en últimamente en ocultar su propia huella digital. No es esa la parte que más me yo preocupa Yo creo que está perfectamente tú para una, una la tengas pequeña. cubierta. Yo en, en eso confío plenamente porque si te has metido donde te has metido es porque sabes hacer lo que haces. Es la parte de, de, de cómo, en serio, cómo intimidas a un señor que se dedica a seguridad privada. Le enseñas las pruebas que tienes de que está engañando de, a su señora. ¿De verdad, de verdad le va a preocupar tanto? Porque no lo sé. ¿eh? Si le pues, está pues, ocultando. Es, pues si es que no, tenemos el hilo de Rachel Ames. Y después qué? le extorsionamos, nos da las noticias y luego desaparece uno de nosotros. ¿Qué? Primero le extorsionamos y luego se venga. No, le extorsionamos anónimamente. Queremos saber esto, señor Whitefield. Si no, esto será a algo. a haceros pasar por... Anónimos? Que... Lo voy a hacer pasar por Quantum. Y lo voy a inventar porque estamos en 2017. <laughs> no, creo que en 2017 ya existía Quantum. Acaba ¿Mierda? de empezar. No, Anónimos, Anónimos. Es... Anónimos. Vale. Me puedo hacer por un artista, en rollo, ¿eh? Soy seguridad privada, la seguridad privada. Entonces, al día siguiente, vale. Booker, vas a vaciar tu piso, o sea, vas a vaciar tu sótano. Voy a vaciar el sótano no lo voy a vaciar. Voy a quitar las cosas eh, ilegales que yo no debería tener y voy a redistribuir el resto para que siga pareciendo que vivo ahí. ¿Y dónde normal? vas a llevar esas cosas ilegales? Voy a cargarlas si aparece Rebeca con, el, eh, con la furgoneta en la furgoneta y las sí. voy a llevar al piso de Brian. Vale. Y las vamos a subir al piso de Brian y la vamos a almacenar en un cuarto. Y la vamos a tapar okay. con sábanas. Porque no voy a utilizarlas. Claro. Vale. Mientras tanto, eh, vale, no. O, o después, más bien. Eh, Brian, Rebeca, ¿y vais a hablar con Rachel Ames? Sí, supongo. Vale, eh, sabéis más Google o menos que mejor por correo electrónico. Bueno, ¿Nos realmente no nos costaría, nos costaría, mucho averiguar eh, dónde vive, si queréis hablar con ella en persona. Esta, esta, es, esta es buena. ¿Estás, segura? Estás seguro. Esta está de nuestro lado. Seguro Ay. que está deseando encontrar a alguien que quiera investigar la muerte de su marido. Vale, yo, yo, yo puedo ir. Además, seguro que empatiza contigo, Rebeca, por aquello de que te ha desaparecido este por su culpa sí. de alguien. Y... Vale, pues Brian y Rebeca van a casa de, de Rachel Ames. Eh, viven en una casa unifamiliar, eh, no muy lejos de la de Booker. Y cuando llamáis a la puerta escucháis eh, ruido de niños, pasos y poco después os abres la puerta. Rachel Ames Muy es una mujer de unos 25, 26 años, eh, rubia, bastante mona, aunque tiene, tiene una expresión severa, como si hubiera soportado demasiado en poco tiempo mira con un poco de extrañeza mira a Brian y luego te mira a ti Rebeca ah, no ya me diste el cartel de tu hermana, lo tengo por eh, ahí sí, eh, pero ¿podríamos, podríamos entrar a hablar, hablar con usted sobre sobre la desaparición de mi hermana y la muerte de su marido cuando dices eso, le cambia la cara. Sí puede sonar extraño, pero... Ya sabe que estoy buscando a mi hermana, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con Harry? Si me deja pasar, le puedo contar un poco. Mira, Brian. Brian, ¿qué estás haciendo? Mirando un poco a todos lados. Paranoico. Pasa. No hay lo ruido. Tienes? Los... Niños no deberían enterarse de nada de esto. Pues, eh, Tom, saca a tu hermano al patio, jugad un rato en la hierba y los dos niños se van. Rachel, os anima a sentar a, a, a que os sentéis en el sofá del salón. Veis que es, está amueblado principalmente como muebles de IKEA y hay fotos. Fotos de Rachel más joven, con quien suponéis que es Larry. Fotos de los niños. Hay muchas fotos de este tal Larry. Están por todas partes. Como si estuviera intentando que sus hijos no se olviden de su padre, aunque no esté. Ella se sienta en el sillón y dice, no sé qué es lo que me vais a decir. Así que, os espero. Uh, su difunto esposo era Larry Ames, ¿verdad? Sí Trabajaba para Para, para Alcott Alcott Security. Security, sí ¿Usted confía en esa empresa? No Pero bueno, supongo que tú ya sabrás no es que hagan demasiado. No, no parece que estén muy preocupados en arreglar asuntos más graves que. Tal vez. que alguna tontería por el barrio. Tal vez el problema sea que sí hacen demasiado. Cuando Larry empezó a trabajar para ellos, al poco de casarnos. Le pareció que era el trabajo ideal. Se daba paseos, no había mucho lío y tenía que escribir informes que tampoco tenían gran cosa que decir. Este sitio es muy tranquilo. ¿Quién, quién iba a decir que iba a ser este trabajo lo que iba a matarlo? Había algo más, ¿verdad? La culpa es de... Whitefield. Ese cabrón le hizo móvil hasta que no tuvo más remedio que hacer lo que hizo. ¿Le hizo qué? Moving, acoso laboral. No, no sé, vale. Perdón. Y porque la tomaría con él, no, no hacía esos informes, simplemente la tenía tomada con él. Complicado y ni el propio Larry supo decirme exactamente por qué, pero de la noche a la mañana la tomó con él. Eh, al principio le trataba estupendamente, parecían amigos y iban juntos a la barbacoa. Mis hijos conocen a los suyos uh -huh. y de la noche a la mañana empezó a tratarlo mal. Larry, Larry lloraba muchísimo, pero eso es terrible de un día para otro. Sí, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero... ¿Cuándo fue eso, más o menos? Unos seis meses antes de que, de que Larry muriera. Llevaba trabajando para él cinco años. Pues sí que son muchos años y de repente eso. ¿Sabía sí. en, en qué estaba trabajando en aquel momento? En... La seguridad del barrio. Sí, pero tiene una tirada algo entre de... A, más... hacedme una tirada... Hacenme los dos una tirada de astucia y empatía. Mm. Estoy buscando empatía. En sociales. Vale. Es... Eh... Uno. Cuatro. Oh, cuatro. Hola. Vale. Eh, Brian, la estás observando mientras habla y te das la sensación de que está siendo sincera, pero al mismo tiempo no. Está diciendo una verdad para cubrir otra verdad. Ella tiene sospechas de, otra, de, otra, de otro tipo, de otra cosa. Parece que es más profundo de lo que está diciendo Quizá no confía del todo en vosotros. Tenemos... La desaparición de Hannah nos ha impactado bastante. Bueno, tenemos pruebas de que su marido era un buen hombre. Pruebas. Bueno, hablas con gente, te dicen cosas, juntas datos y... Sabemos que su marido era un buen hombre. Creemos. ¿Estáis preparando un caso contra Alcott? No, no somos policías, somos solo vecinos preocupados. Es que he estado dándole vueltas. Quizá, quizá sea posible no lo sé, denunciarles por móvil, por, por inducción al suicidio, ¿no? Creo que no sería la primera vez. Ha habido otras empresas que han sido condenadas. Eso es verdad. Estamos de acuerdo, no sabemos. Si... Quiero que ese cabrón vaya a la cárcel por la que le hizo a mi marido. No quiero dinero, no quiero más dinero. Quiero que ese cabrón vaya a la cárcel. Estoy Señora, de acuerdo. Es, es una de las cosas que estaría bastante bien que pasara. Yo. Bueno, y. Y, y más gente, sospechamos que. Que hay más de lo que parece con, con esta empresa de seguridad privada, con, con las cosas que ocurren en el barrio y que esta gente no es de fiar. Y cualquier información que nos pueda dar al respecto nos ayudará mucho quizá también a saber qué pasa con mi hermana porque seguimos sin saber nada de... De ella, de si, si hay avances en la investigación. Parece que no están haciendo absolutamente nada y pensábamos que no lo quizá... van a hacer. ¿Cómo? No lo van a hacer. Exacto, están para disolver que... peleas y, y para asegurarse de que parezca que hay una seguridad, pero no van a hacer nada. Larry se aburría como una ostra. No hay nada que hacer. Las desapariciones daban igual. Nadie quería investigarlas. Pues tal no, vez ahora de que los ¿no preocupados lo hagan, pero para eso necesitamos ayuda, información, todos los datos que podamos tener. Si su marido tenía algún una carpeta datos o no un día cuando él estaba mal me desperté en plena noche y y vi que estaba quemando algo. Estaba quemando un disco duro y. y papeles. Quizá no. Quizá sea mejor que nos diga esto, pero. La verdad es que. Larry hizo algo. Nunca. Nunca me dijo qué. Pero. Eso fue lo que provocó que. que Whitefield empezase a meterle presión y algo que le devastó no no sé qué es, nunca quiso decírmelo. Empezó en diciembre, en 2015, y ahí fue de mal en peor. Y tuvo que estar engrisado un mes porque parecía que iba a hacerse daño. Pero luego se puso mejor. Y. ¿Nos dieron dinero? ¿Whitefield o alguien nos dio dinero? Yo creo que fue para que Larry se callara. No sabía para qué fuera no lo que... Quién, ¿Quién les dio dinero? ¿Apareció no, no tengo ni idea? De repente... Nos El... mandaron un sobre. El susurro a Rebeca, a ti también te dieron dinero en un sobre. el caso es que larry volvió a trabajar porque no había más remedio y un día volvió y, y estaba desesperado me dijo que no podía más que había vuelto a empezar le pregunté si era cosa de whitefield me dijo que sí me dijo que, que se sentía impotente que no había nada que hacer que tenían demasiado poder que controlaban el barrio algo supongo o no lo sé dijo algo sobre abigail reed dijo algo sobre que no lo sé me parece que reed y, y, y whitefield tuvieron algo Maldito sea Oscar, su mujer es simpaticísima. Y el muy cabrón va y le pone los cuernos con, con esa alcohólica. Si. Sí. Si sí, trataba tan mal a, a su marido, tampoco me extraña que trate mal a otras personas. Y definitivamente no es de fiar. No, no lo es. Y después de aquella crisis, me dijo que, que todo estaba bien, que. Que se le había pasado. Y un día no volvió. Y lo buscaron y a los dos días lo encontraron en las afueras. Había entrado con su llave maestra. ¿Tienen llaves maestras la gente de Alcott? Oh, sí. ¿Tiene todo ¿Lo que 300? Porque se supone que tienen que, que tener sí. acceso por si pasa algo, supongo. Claro, uh, por si hay personas mayores que se caen o hay un incendio o algo así. Oh, por si sí. les conviene. Creo que tienen sí. varias llaves maestras. Larry al menos tenía una. ¿Todavía la tiene por aquí? No, lo encontraron en el cuerpo y, y se lo devolvieron al ¿Ha pensado en cambiar la cerradura? No, la verdad. Ahora parece una buena idea. A mí no me van a hacer nada. La ya está muerto. No hay nada que yo pueda hacer. Si acaso denunciarles, pero... Es que para qué? Los putos caseros están podridos de pasta. Si, si me quejo, si les denuncio, se buscarán la manera de echarnos. Y si no, le pagarán un abogado carísimo, que yo no podría permitirme de ninguna manera. No se puede, no se puede luchar con quien te da la casa, porque puede decidir cuándo te echan a la calle. Sí que suena muy difícil, pero... Algo... Algo se podrá hacer para evitar que ocurran más desgracias. Mirad, si vais, si vais a, a investigar a Alcott, os doy. Os deseo la mejor de las suertes. Yo no, no tengo nada. Me han quitado lo único que tenía, que era mi, mi marido. ¿Tiene... Así que si les vais a meter un puro o. o... Por favor, hacedlo. Tiene. ¿Tienes, tienes dos hijos sí. que te quieren mucho. Estoy seguro, parecen magníficos. Haremos lo que podamos, ¿vale? Tened cuidado. Eh, sí. Antes de irnos, eh, tenía una pregunta. Um, ¿a, dónde, ¿A dónde se llevaron a su marido cuando, cuando empezó a tener problemas? A un hospital, Al hospital ¿a? universitario. Al hospital de aquí. Sí. Tienen un ala de psiquiatría. Está parece, muy bien equipado sí. para ser un hospital universitario. ¿Y cuando volvió parecía que había mejorado? Sí, le habían ayudado. ¿Notó si tenía pérdidas de memoria? No. Aunque bueno, eh, los médicos me advirtieron que los periodos depresivos pueden causar cierto deterioro cognitivo, problemas. Claro, pero ¿cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Un mes, estuvo, bueno, casi un mes, eh, fueron 28 días o así. Mm. Pero volvió bien y, y le trataron muy bien, el hospital, el hospital es perfecto, este sitio es perfecto. Cualquiera diría que lo es. Pero ¿sí? es como, como si fuera perfecto porque... Porque hay algo sosteniéndolo todo en su sitio. Algo que no funciona del todo bien o que no no es bueno. Estuvo usted, ¿Estuvo usted allí en el, en el hospital y te dio esa sensación, sí. el edificio, la gente. Sí. sí hemos tenido problemas. Bueno, yo di a luz allí y... y me trataron muy bien. El hospital está muy bien. Sí. Vale. Me parecía que estaba bien y después de un día para otro desapareció y ya hasta que, por desgracia, lo encontraron. No, a ver, hubo... Lo que digo. Estuvo bien, volvió a trabajar y un día vino de trabajar y estaba desesperado y yo me preocupé, pero... Me dijo que ya se le había pasado, que estaba bien otra vez. Y... ¿Sabes si antes más. de eso ascendieron o cambiaron de funciones a Larry? No, seguía ver, haciendo ¿cómo? lo mismo. Hacer rutas. Mm. Entiendo. No, Hola. no tiene. Sí, ya nos dijo antes que no tenía carpetas ni papeles de trabajo. No, lo quemó todo. Ningún pendrive. No creo que no. Um, mm. Bueno, déjame, déjame comprobar una cosa. Claro. Y se va y vuelve al rato <laughs> con un bloc de notas. Bueno, esto es una cosa que guardé en el cajón y que no sé por qué. La verdad es. Es el peor momento de Larry, pero. Y os enseña. Son una serie de. de eh, líneas muy apretadas. Una escritura frenética. Apenas lo entiendo muy bien. Pero hace, hace tiempo que lo leí por última vez. Cuando sufrió la crisis. Um, dice algo como que no puede pararlo. No puede pararlo, que, que va a volver a pasar, que, que está perdido, que, que supongo que hablaba de sí mismo, de que iba a volver a recaer y que al final iba... ¿Hay algún símbolo o dibujos no. que parezcan circuitos? No, no hay ni símbolos, ni dibujos, ni nada. Es todo escritura, escritura, escritura. Eh... Haced una tirada de astucia y, 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 y investigación. Mm -hmm. No. Una pregunta: las especializaciones. Es que he eh, tengo tiempo de mirarlo. Las especializaciones. Eh... Tú tienes tres espe especializaciones sí. y cada una de ellas se... es como, como una expansión de una habilidad. Cuando utilizas esa habilidad y se aplicaría la expansión, tiras un dado más. Vale, sí, es que tengo investigación, pero no, pero no que sé te si ten que tendría que haber. Tienes que decir qué es. ¿Qué aspecto de investigación? Sí, en plan. ¿Dónde están las.? Documentación o detalles o. En esto. Es que tengo puesto que. que es por academics? No, por academics investigación. Va, sí, es que no. Si están mirando la ficha, igual lo que está pasando es que pone en la especialidad eh, al, eh, investigación, entre paréntesis algo, pero se te sale del campo. Mira, a ver. Sí, es que, tengo, es que tengo montado que, que es... Por investigación, por... buscar... Remix, creo, pero... ¿Será que es que tienes especialización en, en investigación? Buscar cosas. en temas académicos. Academ claro. En, Maybe... Sí. Jolín, se me da muy mal buscar. En plan documentación de textos y... Nada, en este caso tiene... no se aplica. Tira, tira, tira astucia vale. y, e investigación y ya está. Si no. Para la próxima me miro mejor eso, porque es que he visto que ponía investigación y ha sido como. ¿Esto qué era? Vale. Era astucia e investigación, vale. ¿Esto dónde está? Vale. Jolín, hoy todo cuatro dados. Uno. Uno. Sí. Vale. Eh, ¿Te parece entender en, entre las cosas que os enseña eh, la palabra.? Lo tienen, lo tienen, se lo han llevado. Podría haberles parado, pero no lo he hecho. Lo tienen y va a desaparecer. Okay. Vale. Nos, nos, nos deja las, la... la que es como una libreta? Sí, es una libreta. Um, ¿nos, ¿Nos deja que, no, que lo cojamos? Sí, os, os lo da para que lo miréis, pero no, no que os lo llevéis. Pues iba a preguntarle precisamente si le importaría ¿Podéis que... Podéis hacerle fotos si queréis, pero es un recuerdo de mi marido. Sí, no era para quedármelo, sino simplemente para, para leerlo con más detenimiento y devolvérselo mañana si quiere. Eh, sofía. Hacedle fotos y hacedle oh. todas las fotos que queráis, pero prefiero quedármelo ya. Pues si, si de verdad no le importa, saco el móvil. La y página, vale, le haces, vagina, haces ahí todas de la las, de las de fotos. La fotos. Vale. Mientras ¿De qué fecha tanto. más o menos sería lo de. Se lo, van a... Se lo han llevado. No puedo evitarlo. ¿no? Eh... Junio. Ella te ha dicho que ha sido como. Sí, eso es. Eh, hacia mayo, junio, sí. Vale. vale. Mientras tanto, Cara y Booker, ¿qué están haciendo? En general, cuando usas un proxy, lo mejor es buscar eh, cómo está la ley en esos países en cuanto a eh, en cuanto a eh, cómo, si los proveedores pueden o no responder a situaciones judiciales Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, lo suyo es Vietnam. Te pones por Vietnam, uh -huh. en Vietnam los jueces no tienen casi poder para esto, y, y eso es lo que va bien y te haces el correo en cualquier con un nombre falso en datos falsos en cualquier proveedor vale y, y venga ¿vale? que yo te vea que yo te vea vale pues me voy a hacer un esto lo estamos haciendo en el piso falso. de Booker o sea en el piso de Brian sí, sí, con sí. el portátil mientras yo con el móvil intento coordinarme para ver si los instaladores de las cámaras pueden venir entre que terminemos de extorsionar y la presentación de Mark que es hoy. Sí. Sí, 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 te pueden ir eh, por vale. la mañana. Aunque vale, entonces... hoy es sábado, pero bueno, hacen servicio por sábado, así que. Vale. Voy a intentar quedar vale, con ellos eh... a una hora a la que pueda convencer a mi madre de ir muy lejos a comprar Bogavante. Para celebrar a Ok. Eh, cara, entiendo que usar un proxy para extorsionar a alguien por internet es fácil, así que no te voy a hacer pegar. Eh, vale, pues dime qué le escribes. <laughs> eh, ¿Le ponemos una captura de pantalla de los correos? Queda más, queda más chungo una foto de la pantalla. Una. Pero eso puede, pueden traquear nuestro móvil y. No, porque el móvil lo vas a pasar por esta página web que vacía lo, la foto, quita los metadatos ah. y entonces la adjuntas. A ah, una foto. También vale ya. hacer una captura. Si haces una captura de la, o sea, si, si coges la creo, ¿eh? es lo que estaban haciendo en las protestas de, de Black Lives Matter, pero sí, en vez si de coges la foto, haces una foto, enfocas, eh, la abres en, en, y haces una captura de la en, foto del, eso es, de la en el piano. álbum, eso. y eso creo que quita los metadatos. Vale, pues sí sí alguna... esto, aunque, aunque, aunque cara no, no quiera no tenga que tirar esto es, estoy intentando trabajar un poquito para ver si le sube ordenadores o lo que sea en algún momento ¿eh? Vale. Eh, ponemos eso y eh... el más comprometedor el correo más comprometedor que haya con sí, sí. mi el Read le hacemos una foto y yo no debería estar leyendo de esto conversaciones No, totalmente conversaciones no. muy cochinas. Uy, ¿vale? Le mandas esto y qué le pones? Eh, le pongo: eh, Tenemos esta información. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para que no salga a la luz? Me gusta, porque primero hablas vale. primero de dinero. Y cuando tenga miedo de cuánto dinero va a tener que darte, dices que lo que quieres es información. Entonces siente cierto alivio. Muy bien, piensas como una criminal que no siente que traigan Vale. Hace una tirada de. El... Inteligente. No. Mmm... Manipulación e intimidación. Vale. Manipulación. E intimidación. Pues un éxito, un 10. Diez... Eh, tres éxitos. Tres éxitos, ¿no? Vale, ¿Eh? pues nada. Le mandas el mail. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a ¿Un test? A... Te? Sí, Venga, un té. Un vale, digamos Andy, que. a lo de, a lo de Mark, por cierto? Sí, claro. tengo, tengo ganas de verle. ¿Sí? ¿Esto ¿Me de menos? Pues sí, la verdad. Se portó muy bien en aquel momento. Y no todo, todo el mundo ha hecho eso por mí. Era como el más cuerdo de todos, ¿no? ¿eh? No le gustaba nada y estaba obsesionado con que todo era... Todo tenía explicación y que nos lo estábamos imaginando y ojalá hubiera tenido... Y hacía esa cosa con los hombros, tan guay. Sí, es verdad. Vale, digamos que os juntáis por la tarde. Uh -huh. eh, Ponéis en común la información. ¿Tenéis, el, ¿Tenéis las fotografías del cuaderno? Compiladas en un PDF, ¿sí? uh -huh. ¿es? Eh, obviamente y... le, habéis le habéis preguntado y... a la señora si tenía el sobre, ¿verdad? Para poder cotejarlo también, la firma, con la base de datos y el otro sobre. No, ¿No? ah, no. Vale. Hubiera estado bien. Claro si sí, conservaba el sobre en el que le llegó el dinero y podemos demostrar que ese sobre también es de James Romney tenemos una pista doble ahí con dos desaparecidos la misma, el mismo acto, con la misma persona de la muy web asumir que si no era de Romney era de alguien que estaba relacionado con él quiero decir parece bastante obvio pero puedo ir a su casa otro día saber que ese sobre existió es suficiente de momento Vale, no, y mientras los operarios. No, se me ocurrió. Mientras los operarios de la empresa de seguridad te ponen las cámaras donde se lo pides, Booker, y además eh, tiene una app que te permite ver en tiempo real eh, los paseos de tu madre hacia la nevera y esas cosas. Vas a ver cosas que no quieres ver. Eh, vais a hacia las 4 o 5, vais a la. A la Exposición de Mark. ¿no? Brian, ¿por qué no invitas a Amanda luego a tomar algo? Yeah, yeah, invita, invita a Amanda a tomar algo. Tengo que averiguar qué te le gusta. O igual por Lleva. la noche prefiere algo más fuerte. Lleva El roibos. O igual lo que quieres es secuestrarnos y matarnos a todos y no ligar conmigo. Algo quieres atender. Te Brian, ¿qué, ¿qué crees te diga? quieres que te diga? Estaba muy interesada en ti. Rebeca. Se supone veces, que éramos amigas. Y en a veces que, tienes que lanzarte a la piscina, Brian, y decir: ¿Quiere esta persona asesinarme o tener una relación conmigo? ¡Pum! Y te la juegas y ya está. La vida es así. La vida. ¿qué viene dormido? es lo que hacen las mujeres. Sí, la, Las mujeres heterosexuales, básicamente es eso. Es, es, es si una mujer este heterosexual. Señor. Sí, en cuanto descubrí que me gustaban los señores, era como sí. Este es mi plan. ¿Y lo que me pone es la como... tensión de no saber. <laughs> les sí, va si a... la... la canción de Chris Girlfriend de Sex with a Stranger. Es please don't be a murderer. And please don't be a murderer. Y míralo bien. Y míralo bien que están ellas que les va bien en todo. Todo. Estupendamente. ¿Crees vale. que ella puede creer que yo la voy a asesinar? ¿No es verdad? Sí. Uh, sinceramente, no te fías nunca realmente de un tío. No, no. Sin ánimo de ofender, ¿sabes? Pero... No, no, tiene sentido. Sí, sí. No, no, lo... lo que pasa es que sabiendo lo que sabemos, igual mejor no te fías tú de ella. Porque yo ya no me fío de ella, ¿sabes? O sea... Parecía muy interesada en que yo tuviera una opinión concreta sobre ti. ¿Qué opinión la verdad es que se me olvidó averiguarlo o sea no se me olvidó pero tampoco quería presionarla como investigadores estáis los dos a tope hoy os veo en, en lo más alto de vuestro juego eh, he dicho ya que no soy investigadora profesional surfeando la ola Gané una medalla de plata en las Olimpiadas cuando estaba en lo más alto de mi juego, Booker. Yo creo que con eso puedo tirar unos años más. Yo solo sé hacer repostería. Que está creo muy que bien. Creo que en verdad pero... los no, dos. De verdad, Booker, es que no sé qué esperabas de una repostera. Con esa actitud nada. Pues ya está. Ponte, ponte en el juego. Métete en el juego. Duerme ocho horas, duerme ocho no, horas. No te lo prometo. puedo estar más metida Mano en el santo. juego. Mano de La que ha santo, desaparecido es K. mi hermana. No puedo dormir ocho horas. Porque pienso que mi hermana la están matando todos los días. Es un poco difícil. Sí, ¿Vale? Si te soy sincero, ahora mismo sí, podría cambiar por... mi medalla así, de así plata. Que si no tengo la cabeza en preguntar por el puñetero sobre, a lo mejor es por algo. Igual estoy simplificando la situación. ¿sí? Vale. A ver a Mark y. Lo presentamos a Rebeca y. Vale. Ya verás, es súper majo. Te va a caer muy bien. Pues mm -hmm. con los ánimos algo candeados, os presentáis en la. Eh, en la galería de arte urbano que os indicó Mark. Eh, es. A ver, el barrio ha pasado por épocas mejores. Y la galería de arte no es la galería de arte que habréis esperado en cualquier otra parte. Aquí no se sirve champán. Sirve cerveza y vino barato. ¿Vale? Nada más entrar, veis que hay un, un cartel eh, de un cuadro y hay <coughs> unos letreros que dicen el arte de Mark Olson eh, al día tal día. Al entrar, veis que es una zona eh, bien iluminada. Con eh, varias eh, paredes de ladrillo donde se exponen fotografías y cuadros. Uh -huh. eh, todos tienen un título y tienen un precio. Eh, hay gente. Hay gente sirviendo. Eh, bueno, más que sirviendo. Hay, hay una mesa central donde hay snacks y vino y cerveza, do it yourself. Está un poco caliente. Eh, el, el aire acondicionado no funciona, así que la, el ambiente es bastante sofocante. Pero hay bastante gente ¿eh? y la conversación está animada. Veis a millennials y eh, algún que otro señor despistado del barrio que está ahí mirando. Los cuadros no son muy caros, pero a ver, no es una compra que puedas hacer en cualquier momento. En los motivos no distinguís nada. Eh, que podáis identificar. Y veis por fin a Mark. Mark es un hombre. Eh, de, de, es un hombre birracial, eh, de ojos grandes y castaños, vestido con una eh, camisa sin mangas eh, blanca y unos paqueros un poco rotos. Eh, tiene el pelo alborotado, rizado y una sonrisa contagiosa y se da cuenta de que estéis ahí tan pronto pisáis eh, la galería, así que se despide de quien está hablando y va a hablar con vosotros. Hola, qué tal? Y os da un abrazo. ¿Qué tal? Ah, ¿Qué tal, Marta? Marta, ¿cómo sí. estás? Y... Hola, qué tal. Abraza a, a Cara, abraza a Brian, Booker, se le queda mirando y también le da un abrazo. Y, y sí. por último, eh, su mirada recae en Rebeca y dice, hola, no, creo que no nos conocemos, pero bienvenida. Oh, hola, sí. ¿Qué tal? Soy Ricky. Tomad algo. Mm. ¿Vale? Tomad mm. algo. algo, tampoco es gran cosa, pero... Oye, pero. pero hay mucha gente, ¿no? Estás. Apuntando. Bueno, de momento no, no, no me puedo quejar. Eh... Hemos abierto hace un rato y. Bueno, esperamos un poquito más de gente más tarde. A, ver, uh -huh. a mí con compran algún cuadro, me vale. Uh -huh. Es, es, es muy, muy interesante tu arte. Muy... Eso quiero pensar. Sí. Yo no, a mí no se me da bien, solo sé lo que. Lo que no me gusta, pero. Pero me gusta. Vaya musicote. Sí, a tope. Los de la galería están, eso, intentando crear un poco de ambiente, pero... Claro. Veis, al fondo veis, eh, bueno, gente que está ahí hablando, que está mirando cuadros. Eh, veis veis una mujer que lleva una coleta y lleva una, una chupa de cuero, pese a que hace calor, que está eh, metiendo hombro, eh, bailando ya sola, no, no sabéis. <laughs> <laughs> esto es real, esto es real. O sea, me, me quedo, mira, me me quedo mirando que... a esa chica en plan. Vaya marcha, ¿no? No, en verdad es como que está mirando los cuadros, pero, pero ha escuchado este musicote y ha dicho, va, tengo que, que bailar un poco. Luego, luego se corta un poco lo y. siento. Deja, deja de bailar. No, no, es, no es que esté ahí como, guau, esto es sí, una mujer, sí, pero, sí. pero sí que. No, no, y, y esto es real, ¿eh? O sea, esta mujer está ahí y la estáis viendo. Vale, vale. Y, y Marcos dice, eh, bueno, contadme, ¿qué tal? ¿En qué habéis estado? Pues, pues el colegio. Yo sigo en el colegio, ¿cara lo ha dejado? Sí, estoy en el ah. instituto. De F. Mm. ¿Y eso? ¿Problemas en el instituto con tus padres? Bueno, no, el instituto no era un sitio muy agradable para mí. Con todo lo que pasó y eso. Ya sabes. Ya, ya sabes. Ya. Pero bueno, eso ya está solucionado, ¿no? <laughs> pero ahora estamos eso sí eso, estamos... sí eso está funcionando sí la verdad es que, es que hemos encontrado aquí nuestra amiga Rebeca um, es la hermana de la chica de la floristería que ha desaparecido ¿Te suena? Mm, qué floristería Marquia no que... vive ahí perdona Mar, no vive en el eh, es que no, claro. yo yo no vivo en el barrio ya así que ah, sí, <coughs> bueno, pues, ha desaparecido una chica y bueno creemos que lo siento Yeah. No, creo que podemos yeah. cambiar a temas más ligeros. No estamos bueno, aquí para eso, diciendo... estamos... ¿Me estáis diciendo algo de que estabais investigando algo? ¿Me está pasando algo raro otra vez? O... Siguen pasando cosas extrañas. Uh. sí. Ya. Yeah. Seguimos pensando que es el... Es como... Como que una vez que te das cuenta de que las cosas son más raras de lo que parece no puedes evitar fijarte en todas las cosas raras que te rodean. Exactamente. ¿Y en qué estáis trabajando ahora mismo? Si sí puedes saberse. Ha habido cinco desapariciones separadas muy simétricamente en el barrio. Mm. De personas que estaban de algún modo enemistadas con los principales caseros de la ciudad. Quiero ver si, si cómo reacciona Marca a esta información. Vale, tira eh, tira astucia y empatía. Vale. Yo les mando un mensaje por el grupo. De verdad es inteligente intentar volver a meter a Mark en todo esto o arrastrarle a esto. Podemos dejarle tranquilo. Buque Rebeca, hacedme una tirada a los dos de... Voy a bajar el volumen de, de... nada. De música, un momento. Sí, lo, lo, lo he bajado yo. Eh, hacer no, una tirada no. de eh, astucia y compostura. Pero yo nada, ningún mm. éxito. Mm. Yo uno. Vale. Marc, es bastante impenetrable. No estás muy segura ¿Qué? de que ¿Qué? está pensando o que está sintiendo. Tengo bastantes, un momento... Son... Sí, vale. Ni uno. Vale, Booker, tú estás... No sabes por qué, ¿no? No sabes muy bien por qué, pero estás fijándote mucho en los brazos de Mark. Eh, ¿Sabes por qué? No los recordabas tan torneados. Pero hay una cosa que te llama la atención y que no te diste cuenta, quizá porque era otoño y, y llevaba siempre ropa. Pero te das cuenta de que eh, en el hueco del codo tiene marcas como heridas mal, mal cicatrizadas. Te hace, pinz, eh, te hace, te hace pensar en pinchazos. Sí, en pinchazos. Son heridas viejas. Están bastante amoratadas ya. No hay ninguna roja. Un uh -huh. rojo intenso. Mm. Y... Bueno, eso. Estamos... Pues veando alcot creemos que son... La herramienta. Una herramienta para el... Ya sabes. Mm. ¿Y qué tenéis? ¿Por quién? No deberíamos hablar de esto en público. Mm. Venid para acá y os lleva a una trascienda donde veis que hay lienzos almacenados y cierra la puerta. Si no camino, os preocupéis, aquí... Saco el móvil que me está lo miro, veo el mensaje de Brian y no contesto y lo guardo otra vez. No tengo ninguna no situación la aquí... verdad. No, bueno, tienes como la vibración en el fondo, pero. Es la continua, es la que tienes cuando te vas por ahí. Y dice, a ver, dije que no quería meterme en esto y sigo sin querer meterme en esto. Yo ahora mismo quiero dedicarme a mi arte y a vivir normal, ¿vale? Dedicarme a, al placer de vivir, pero... No, pero, ¿qué tal si... Bueno, ya sabemos cómo solucionamos lo anterior, ¿no? Uh -huh. Averiguamos cosas sobre el arquitecto. ¿Os habéis parado a pensar en si creéis que es el. Uh, uh -huh. ¿Por qué no echáis un vistazo a los planos del barrio? O, bueno, a ver, recuerdo que en nuestros apartamentos no había nada, no, no había un revestimiento raro, pero. ¿Y si hay.? No sé. ¿Y si alguien como Preston Bailey está detrás de todo esto? Mira, Busquera. eso no se te había ocurrido. Porque el, el bloque es arquitecto? Es lo raro. Dices, ¿no? Sí, a ver, alguien tuvo claro. que construir eso, el, el bloque. No lo construyeron como un todo hace no. años. Para el hospital construyeron una parte entera del de... el hospital pudiera vivir y no lo sé yo. claro me mudé aquí hace Mark. Mark, ¿recuerdas cinco que años? fuimos sí, sí. a ver a Preston Bailey no sí claro pero Preston Bailey no tiene nada que ver con el bloque no Cara tú encontraste toda esa información sí eh, él no construyó el bloque pero igual otro como él ese señor os es dijo que, que había más gente dedicándose a estas cosas. No nos dijo eso, pero tiene sentido. No hemos investigado, tiene razón Mark. No hemos investigado si nuestros caseros son además promotores en su momento de las casas. En construir si el han, hospital o si construyeron otras cosas. ¿Qué puedo decir? Os deseo lo mejor en eh, lo que sea que investiguéis. Muchas gracias. Sentimos haberte molestado con esto otra vez. Eh, Mark. la verdad es que no hemos sido capaces de separarlo tanto de nuestras vidas como tú. Ya. Pero, hey, no pasa nada. Sigo siendo vuestro colega. Es solo que prefiero ver los toros desde la barrera. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. sí El bloque claro. nunca me dio buena espina. Hay algo en el ambiente, ¿no os parece? Son las cámaras, el mal rollo. También. O la sí. gente que secuestra a los habitantes. Sí, los secuestros también colaboran. Sí. Ya. Yeah. Bueno. Entonces creéis que secuestran a la gente, los caseros, supongo. Creemos que en lo. Algún... ¿Y habéis para sí, qué? Estamos todavía en el cómo y el adónde. a dónde. Ya pero, ya, pero lo que me preocupa, Dios, es que, a ver, la escuela estaba hecha para adoctrinar, solo uh -huh. que salió mal, y en lugar de adoctrinar hacía todo lo contrario. Uh -huh. ¿Para qué está hecho el bloque? ¿Cuál es su función? ¿En la escuela no desaparecían adolescentes? Pues como una granja, tienes ahí a tu stock y lo coges cuando te hace falta. Es quizá. lo que más sentido tiene si lo miramos así. Si la escuela era para adoctrinar, un barrio es una granja. Entonces otro sitio es donde se hacen los sacrificios. ¿Qué? No, literales, a lo mejor sí. la gente desaparece y no vuelve a aparecer, ¿qué pasa con ella? ¿El hospital? Igual los convierten en. cosas. Como en la vida, Ya no, no creo que a mi hermana la conviertan no en una mesa. En... A ver, igual son las Step for Wives, pero no vuelven, ¿no? La gente no vuelve. Desaparece y desaparece. Eso nuestra, pues principal conexión, sí. Nuestra principal conexión, Mark, es que sabemos que la mayor parte de las víctimas molestaban de alguna forma a cinco. Grandes tenedores de casas del barrio. El, ya, los putos el trabajo, caseros. No siempre son los putos cubierto. caseros. A ver, Dios. Os vais a, os vais a meter en problemas gordos con esta gente. Así que tenéis que. Tenéis que prometerme que sea lo que sea que vayáis a hacer, no vais a dejar que os cojan. No quiero que os pase nada. Salimos no, 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 muy no, no. por los pelos de aquello con Emilio. Hmm. Nos podría haber hecho mucho daño. Tenemos una gótica menos que antes, además. O sea que... yeah. Booker. A ver con, con pies de plomo. Booker se llamaba Lisa. Vale, alguien toca la puerta. ¿Eh, Mark, ¿estás aquí? ¿Eh, sí, ahora voy. Eh, chicos, tengo que irme. Eh, luego hablamos, ¿vale? Venga. Y... Chao, Mark. Cuídate, campeón. Uh, Deberíamos comprarle un cuadro a Mark por la información, por la ayuda. Porque le nos cae bien. Creo que porque nos cae bien es un motivo suficiente. Y además, así te puedo agradecer, Brian, el tiempo que estoy alquilando tu cuarto para poner mis mierdas. Vale, pero tú no vas a venir a vivir, ¿no? O sea, es solo para eh, tus no. cosas. No, yo voy a seguir viviendo con mis madres, solo para mis cosas. ¿sí? Mientras uno de los tíos al que creemos que está conspirando contra el barrio entero para una entidad superior. Se asoma se una mujer. Eh, perdón, aquí no podéis estar. Pero somos colegas de Mark. Marc nos ha. Ya bueno, igualmente no, no podéis estar aquí. Eh, no por favor, es... sí, no. sale, vale. yo me, me salgo. Yo me salgo. Ya estaba bastante incómodo antes. Ahora. voy a buscar el, segun, el segundo cuadro más barato. Vale. Mientras Booker estaba buscando el cuadro más barato, Lleando el móvil todo el rato si hay respuesta. Eh, ¿A quién aquí bien no habías escrito, Cara? A Oscar Whitefield. ¿Oscar Whitefield era? Ah, es verdad, Oscar Whitefield. Sí, sí, sí. Ah. Whitefield. Eh, vale, ves que, que tienes una respuesta, pero Mark se te acerca y te toca un, el hombro. Ah. Te veo muy bien, muy fuerte y guapa. Bueno, estoy entrenando. Como has dicho, estamos metiéndonos en algo peligroso y quiero estar preparada, supongo. Ya, escucha, no creo que te pase nada, ¿vale? Y te mira muy fijamente y te dice, cara, ya sabes qué pasó la última vez, ya sabes lo que hizo y señala con la barbilla a Búcar. No dejes que lo haga esta vez. No te preocupes. Creo que el Señor de la Memoria es convincente o sabe serlo. Si os vuelven a poner en una encrucijada, no dejes que sea Booker quien decida. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, Mark, no te preocupes. Pero no le hagas daño, ¿vale? Me gusta. Bueno, eh, te dejo que creo que me vais a comprar un cuadro y... Vuelve y, bueno, eh, os compréis el cuadro, eh, él os lo agradece con un abrazo, etcétera, etcétera. Y no sé si hacéis algo más antes de echaros no, por donde habéis venido. Estar tremendamente incómodos porque creo que no es prácticamente el, el ambiente de ninguno de los cuatro y luego largarnos. No, de hecho yo, yo creo que... Rebeca se pasa todo ese rato yendo de, de uno a otro como un, un perrillo sin saber qué, qué hacer en una galería de arte en una exposición cuando ve que Mark se acerca a Cara se va a buscar a Brian <laughs> si Brian se pone a hablar con alguien se va a buscar a buque y está así hasta que se van si hablar con nadie a nada, está en plan ¿Qué hago aquí? Os pasa, os pasa una cosa, y es que después de estar fuera, volver al bloque es como: uf, qué cogedor, qué, qué raro es estar fuera y qué, qué en casa me siento aquí. Uy. Y, cara, tú puedes, puedes notar clarísimamente: el momento en que entras en la propiedad del bloque, después de estar una hora fuera o, o dos horas fuera, notas ese, ese fuerte, esta fuerte sacudida. Te parece percibir el ozono antes de una tormenta. Y te das cuenta de que hasta, hasta qué punto está esta zona cargada de esa sensación horrible que te persigue y te ha perseguido toda tu vida. Hay algo traqueteando en el fondo de tu cabeza, algo, algo que se asemeja bastante a un montón de ruedas rechinantes. vamos de camino me gustaría hablar un momento en privado con Brian. Sí, jefe. ¿Qué tal? Jefe. Eso es nuevo. Sí, los. La gente que está en forma y tal, me da mucha envidia. No sé. Es muy... Perdón, que se me sí. había olvidado. Eh, cara, tienes una respuesta. Vale. Eh, Whitefield te dice: ¿Cómo coño te has hecho con eso? ¿Cuánto dinero quieres? Voy a dejarle sudar un poquito. Vale, seguid. Bueno. Si Entrenarás más el tren inferior también. Tienes buenos brazos, buenas muñecas, pero deberías hacer un ejercicio más completo. No. ¿Cuál me recomiendas? Puedes probar con CrossFit para empezar. CrossFit para empezar. Tengo entendido que no se empieza por CrossFit, que CrossFit es como literalmente lo último, es el desafío último al cuerpo humano. No, no pero, pero poco a poco. Es un ejercicio muy completo. Te trabaja todo el. Desespecializarte, no. si pues. El que no es un buen ejercicio, he oído. A mí no. lo de las espaditas y eso me parece un poco friki, pero parece que encaja un poco en lo tuyo. ¿Si hay, muchas capas, hay muchas capas aquí ahora mismo. <laughs> Estoy un poco perdido, pero vale. Si te funciona. Uh, um, el, el cuadro es tuyo, vale. He pagado yo, pero quiero que te lo quedes. Para tu piso y para que todos tengamos allí un recuerdo de Mark. Lo miro. Eh, supongo que en la habitación de cara quedará bien. Creo que si lo miras así es la dignidad y si le das la vuelta, lo contrario de la dignidad. No sé. No Definitivamente, cara, cara lo entenderá mejor y lo podrá apreciar. Eh, Brian, eh, me gustaría recuperar mi de... pistola. Suerte, claro. <laughs> Muy bien con eso. Amanda... Amanda Campbell fue a mi casa, no a la vuestra. Eres un tío listo. Tienes cámaras, tienes... John Taylor fue a mi casa y está intentando colarse en ella. Mi madre vive allí. Me parecería más adecuado a estas alturas, sinceramente, de dar una pistola a tu madre. Brian, tú no tienes... Nada que perder con todo esto. Tengo muchísimo que perder, pero no se trata de esto. No se trata de lo que yo pueda ganar o perder. Se trata de lo que tú casi nos haces perder. No, no te voy a devolver la pistola. Si eres tan listo como ya has demostrado serlo, consíguete otra. Pero hagas lo que hagas con esa pistola, no va a depender de lo que yo te la haya dado. ¿Estamos claros? Lo no estamos. Gracias. Muy bien. Pero estamos todos juntos, ¿no? Te protegeremos todo lo que haga falta y, uh -huh. sí, a tope. y te cubrimos. Vente a vivir a casa si quieres. Quiero que recuerdes esta conversación, Brian. ¿Vale? ¿Y cómo ha ido? ¿Es una amenaza, Booker? No, la verdad. ¿Un aviso, una advertencia o algo de eso? Te prometo, te prometo que no. Descansa. Caminando. Igualmente. Le mando un privado a cara. Booker me ha amenazado. Booker está yendo a su casa, entiendo. Sí, yo voy camino a mi casa. Vale. A ver mis nuevas cámaras y jugar con la app. A ver si tiene detección de movimiento, ¿te imaginas? Wow. En 2017. ¿Cuánto Blas he pagado? rojos. <laughs> La mitad de tus ahorros? Ya existían sensores de movimiento en 2017, <laughs> sí. Yo hacía, sí. Yo hacía software de, de reconocimiento de, dos, de movimiento en 2005. Así sí. que. Cara, Brian, Rebeca, ¿a dónde estáis yendo? ¿A vuestra casa? ¿Me entiendo? Yo a casa. Sí. Al gustito en el barrio, por fin. Supongo, a mi casa. No vais a hacer nada más. Mm, cuando llegue a mi sí casa no. vale ¿qué vas a hacer cuando llegues a tu casa, Rebeca? voy a eh, voy a avisar de que he llegado si está ya Nicole en casa sí, Nicole está allí voy a voy a decirle que, pues, que voy a estar en mi habitación y eso, voy a prepararme cena y me voy a encerrar en la habitación a intentar averiguar quién leches construyó el bloque vale haz una tirada de investigación e inteligencia esto era... Estoy sacando unas tiradas de mierda. O sea, es Oy, increíble. Sí, recuerda, es que no te, no te lo he dicho, pero recuerda que puedes gastar fuerza de voluntad, que te da tres dados más. Te dejo que gastes fuerza de voluntad y tiras tres dados más para esta tirada, supongo. Eh, la, la voluntad se, re, se recupera al dormir. ¿Dónde, no sé si dónde, está, ¿Dónde está lo de la fuerza de voluntad? En tu la que, estar. Pero es que no, eh. Debajo, Debajo de, de la presencia, manipulación, salud, fuerza de voluntad. Ah, vale, ves, es que es eso, que no veía en qué parte, perdón. Eh, vale, que son tres o, o, o hasta tres. No, no, gastas un punto de fuerza de voluntad, que tienes ah. un montón, por cierto. Y, sí. y sumas tres, tres dados a la tirada. Pues eh, esto supongo que lo señalo así. Y voy a lanzar esos tres dados, ¿vale? Uno. Uno, por fin. Uno. He sacado algo. <laughs> Esto es ridículo. Vale. Acordaos de la fuerza de voluntad, ¿eh? Uh -huh. Vale. Uh -huh. Pues eh, encuentras que el bloque se construyó en la década de los 50 para reconstruir un barrio destrozado en los bombardeos, eh, ideado por Peter Gilbert, eh, el arquitecto londinense, eh, está. Diseñado para ser una comunidad perfecta para que la gente eh, se sienta en casa eh, y, y está construido en torno al parque central. Eh, Hazme una tirada de inteligencia y ocultismo, eh, ocultismo, ocultismo. Vale. Uh, 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 mira, un 10. ¿Eso se repetía? Ese, ese eh, lo vuelves sí. a tirar. Eh, está con 4 ahora. Nada, un único éxito. Vale. vale. Eh, aparte de esto, eh, les... Que... No es, no es repetir la tirada, es ver si sacas otro éxito más. Otro eso éxito es. más, eso. Vale. Es. Eh, vale. El alquiler es muy bajo. Eh, motivo por el que los apartamentos y las casas casi siempre están ocupados. El eh, 70% de los habitantes está relacionado de alguna forma con el Hospital Universitario Paradise Grove. Eh, el hospital probablemente sea uno de los eh, hospitales más avanzados de Inglaterra y eh, tiene, es bastante relevante respecto a la, a la investigación y los tratamientos nuevos, etc. Eh, y te encuentras con un mapa. De, de, del, del, del bloque con ciertos eh, edificios maestros y te das cuenta de que están dispuestos de forma a que no sabes muy bien cómo y ahora quizá estás comuniendo puntos con, con cosas que has visto en las fachadas, la arquitectura, la decoración, Parece que todo está concentrado en torno al parque y que te da la sensación de que tiene que ver algo con la holística, algo con, con la energía, con las líneas ley, con algo. Has leído algo en alguna parte, pero estás bastante segura de que... En algún sitio leí que Hitler estaba interesado en esas cosas. Sí, sí. Sabes que esto no, es, no, se, no se ha hecho así. Porque sí, tiene un motivo. Y sabes que el parque es muy importante. Okay. Mm, ¿Y mientras tanto? El, el parque, perdona, el parque también se supone. estaba ya de antes. No, no, no. Esto es una parte de Londres Perdón. que quedó destruida por, por las bombas alemanas, ¿vale? En, en el la, parque también ¿o no había parque. No había parque. Entonces, entonces lo que entonces se hizo lo fue tirar lo todo lo que todos. había y se construyó todo de cero. ¿Tienen, tiene 70 años esto. Que incluyendo el parque ¿Vale? se construyó en esa con ese, en ese plan arquitectónico. Plan, uh -huh. Hicieron el parque, sí. hicieron los edificios no alrededor así. y eh, tal. Eso es. Vale. Se creó como la comunidad perfecta. Era la idea de. Eso Peter era Líver. lo que quería saber. Ok, ok. Vale. Y mientras tanto. Booker. Vuelves a casa, hazme una tirada de, de percepción, de y compostura, por favor. Ay, Astucia y compostura. Uh -huh. No. Vale, te, te sabes muy bien los caminos de, del bloque y te has creado aquí, así que coges los recodos y los, los atajos que te llevan más, más rápido a tu casa. Eh, y, ro, y vamos a hacerlo dramático. Dime. Eh, no, el, el fallo, el dramático. Vale. Me y un... es un fallo dramático. Vale. Vas caminando por por un una de estas callejuelas y, y no sabes por qué. A veces las farolas a veces parpadean. Una de las farolas por las que pasas parpadea. Y se apaga. A veces pasa. No aquí, en general, quiero decir. Estás acostumbrado a que las farolas a veces pues, parpadeen, es gracioso, hay un fallo eléctrico o lo que sea. Pero también se apaga la siguiente. Y la siguiente. Y antes de que te des cuenta de que está pasando algo raro, antes de que te des cuenta de que está pasando algo raro, mientras tú estás caminando a ambos lados, hay eh, patios vacíos o patios que quedan a, a bloques de casas. Hay una sombra que se desliza detrás de ti y te asiste un golpe en la rodilla. ¡Pam! Con lo que parece ser una barra de hierro. Oh. Eh, vale, Booker, hazme una tirada de eh, resistencia. ¿Qué uh -huh. era? Estamina. Un 10. Otro 10. Otro 10. ¿Qué, oh, ¿Qué dices? ¿Qué dices? <laughs> Préstamelo, ¿no? Préstamelo. Tres seguidos. Tres. Vale. Joder. Pues el golpe te deja un moratón. Te hace gritar de dolor. Pero no te derriba. Ante ti tienes un atacante va con un pasamontañas apenas distingues nada y en la mano lleva lo que parece ser una palanca Hostia, quizá contaba con derribarte y ahora le ves un poco sorprendido ¿qué vas a hacer? Voy a intentar empujarle con eh, las manos hacia la derecha y ponerle la, la pierna a la izquierda para derribarlo vale haz una tirada de, de pelea y destreza ¡I am not good at any of those! Pelea y pe menos uno si tengo pelea a cero, vale. No. Nope. Vale. Pues intentas derribarle, pero lo tuyo es el kendo, no es el aikido ah. o el judo. Así que la figura se queda inmóvil. Ves el destello de sus ojos rabiosos y dices... Puto gordo de mierda. Y va a intentar acertarte un golpe en la cabeza con la barra. Bueno, con la palanca. Sí. Eh, ¿Tu defensa? ¿Me dices? Mi defensa sin arma viene siendo dos. Dos. Uh -huh. uh, vale pues te golpea. ¿Mm? Intentas apartarte a un lado, pero no lo consigues a tiempo. Y me vas a tirar otra vez resistencia. No, ninguno. Vale, eh, ¿sufres dos de daño contundente? ¿Qué es X, verdad? No, contundente es barra. Cuando te ¿vale? Sí. Eh, vale. La barra te golpea en la cabeza. Te ha pegado en la cabeza, así que hace una tirada de resistencia para ver si estás aturdido o no. Sí. Eh, un 10. Y ya, uno. Con una cabeza fría que no sabes de dónde ha sacado, pese a que te está chorreando la 100 del golpazo que te ha dado, te mantienes sereno y puedes hacer algo. Voy a lanzarme contra sus piernas, intentar agarrarle y levant levantarle y soltarle al suelo. Vale, puedes hacer una tirada de pelea y fuerza. Eh, pelea y fuerza va a ser un dado más un, da más un punto de voluntad. A ver si tirando cuatro conseguimos algo. Uno. Dos éxitos. Dos éxitos. Eh, vale, pues lo derribas, le agarras, le tiras por los aires y, y te pones encima. Él te va a intentar, se va a intentar eh, zafar de ti. Uh -huh. Te va a intentar pegar. No, digamos uh -huh. que se le ha caído la barra, ¿vale? Va a intentar eh, pegarte un codazo en la cabeza. Eh, tenías dos de defensa, ¿verdad? Uh, vale, intenta pegarte en, el, en la cabeza, pero tú pones la mano y evitas el golpazo. Uh -huh. Voy a intentar girar hacia la barra para cogerla yo. Uh -huh. Soltarle ahí. Girar. Coger la vale, barra. Vale, le sueltas, coges la barra y eso le deja libre para ponerse en pie si quiere. Vale, coges la uh -huh. barra y ¿qué vas a hacer? Eh, voy a intentar. Voy a intentar usarla como arma primero, porque se me da mucho mejor defenderme con armas que sin ellas. Voy a, a calcular su vale. peso, ponérmela delante e intentar a ver si puedo, si puedo usarla de algún modo. Sí, puedes utilizarla de arma. No es una espada de Kendo, pero sabes utilizar. O sea, puedes, puedes utilizarla y... como si fuera un arma cuerpo a cuerpo, utilizando la habilidad armas cuerpo a cuerpo. Vale. Y voy a intentar reventarlo. Vale. Tira eh, arma cuerpo a cuerpo y destreza. Eh, restale 3 porque tiene tres de defensa. Vale. Destreza y weaponry. Me quito 3, pero me los voy a poner con otro punto de. ¿Puedo cazar más de un punto de fuerza de voluntad por ronda? O sea, por pelea? por esta? No lo sé, creo que no. no Solo por acción. Ah, eh, por acción, creo que puedes. O sea, por ronda. Acción. ¿A qué te refieres con ronda? Ah, en plan, en, en una escena. Sí. Turno, creo que sí. Creo que sí. Espérate porque no sé si... es que No lo sé, pero digamos que sí. En el resumen de reglas creo que estaba. Lo, vemos, si quieres. lo voy a pero... mirar, pero digamos que sí. Ah, mira, te da más 3 a la tirada un bono de más 2 a resistencia. No puedes gastar más de un punto por acción, pero sí por escena, entiendo. Vale. Pues entonces gasto otro y tengo un éxito. Vale. O sea que le das y ahora tira fuerza más dos por la borra. Uno. Vale. Vale, pues ¡bim! le pegas un golpazo en la cabeza. Me eh, me lo, que es, lo que hacen los de Kendo para impresionar. No se queda aturdido. Pero bueno, viendo que le has quitado la, la porra, ves que piensa un segundo si le merece la pena seguir peleando o marcharse y va a intentar, va a intentarlo, va a intentar eh, soltarte un, un puñetazo en la cabeza. Eh, ¿Tenías dos? No, pero mi defensa con un arma se convierte en eh, tres, eh, no, en... Ah! Un momentito, eh. Con defensive combat. Aquí están méritos. ¿Dónde está, joder? Me han robado. Me han robado. Aquí no, defensive no, no. combat. Puedes oh. sustituir atletismo cuando calculas tu defensa. Siempre cuando estés atacado equipado con armas de tal, vale. Entonces, normalmente la defensa es, es. Normalmente la defensa es el más bajo de destreza o astucia, y astucia. O más atletismo. Mm -hmm. Sí. Pero a mí me cambia atletismo por weaponry. Entonces ahora mismo vale. es 5. ¡Guau! Wow. Vale, pues va a intentar pegarte un puñetazo. Y no lo consigue y no es que solamente no lo consiga sino que se hace, se hace un, un lío y queda, eh, queda desequilibrado así que el siguiente ataque que vayas a hacer es con, un, con más dos ¿Te han mandado al mercenario becario <risa> <risa> en vez de intentar atacarle voy a oh, echar la mano para intentar agarrar sí. el, el pasamontañas y quitárselo vale El que no está desequilibrado y en ese Spiderman <laughs> es un loro, míralo. Pues le quitas el pasamontañas y es un poco anticlimático porque no le conoces. Vale, pero tengo memoria ética, así que me voy a quedar con su cara, literalmente. Y, en cuanto le quitas el pasamontañas, echa a correr en la dirección opuesta. Y no vuelvas. Te chorrea la sangre. Estoy temblando. Me voy a. Me voy, me voy corriendo a casa. Vale, tu madre está dormida. Voy a lavarme la cara en, el, en la pila de la cocina frenéticamente y quitarme la sangre y mirar cómo de grave es. Tienes una herida que Quizá necesite puntos. Saco el móvil. Me apoyo encima de la pila. Chicos, ojo oh, oh, la panda. Me han atacado. Y le mando una foto con la herida. ¿Quién? ¿Alguien sabe dar puntos? No. Le mando un privado. Booker, como me estés jodiendo. Le respondo. No. Pero tú recuerdas nuestra conversación. ¿Qué ha pasado hace varios? Booker te juro que como sea un truco. Y voy para su casa. Vale, cuando llegas te lo encuentras así. Le abro en silencio para no despertar a mi madre. Voy, voy con Brian. Me voy a quedar sola en casa. Eh, no ha dejado, no dejado de sangrar. Eh, he descubierto que se aprieto bien. Eh, lo, antes de nada, lo primero que miro es qué posibilidades hay de que sea autoinfligida. Hace una tirada de inteligencia y medicina. ¡Wow! <laughs> Sangre de la ropa y que tu madre no sospeche buscar agua fría. Eh, uso fuerza de voluntad. Perdona, Cara. Para quitarte la sangre de la ropa que tu madre no sospeche, tienes que lavarla con agua fría. Gracias. gracias. Además, te duele te la... bastante la rodilla. Te podía haber roto el menisco, pero no lo ha hecho porque... Sí, sí le voy a enseñar también a, a, a este... Ha sacado un el... montón de no, resistencia. Tengo, por cierto, un mérito que es Hardy, que sobre todo habla de intoxicación y venenos y aguantar la respiración y tal. Pero creo que también aplica para cosas de resistir, de resistir y tal. Uh -huh. En plan, estoy chonco. Dos, dos. Sí. Parece que no, no se lo ha hecho a sí mismo. ¿Te da la impresión de que ha sido alguien por el ángulo y. de algo? Vale. Me... Esto de aquí atrás. Mira. Me pongo a intentar curarle. Joder, ah. mujer. En serio. ¿Qué saben quiénes somos? <laughs> Ellos. ¿Primeros auxilios incluye poner puntos? Sí. Yo tengo vale. medicina 3, por si sí. cuenta. Ah, yo tengo menos, así que nada. Aunque es medicina deportiva, supongo, no sé si encaja. No, pero puede tener sentido. Sí, igual sabes dar puntos, igual hasta tienes claro. puntos de sutura. O sea, ha tienes equipo para suturar el... en tu casa. Sí. Ha habido deportistas profesionales ah, que han salido de la cancha, que le voy a algunos puntos y volver a seguir jugando. Sí, sí. Hmm. Pues nada, intento curarle. Pues nada, eh, es coserle la herida, eh, le pones eh, hielo en la rodilla, va a necesitar algo de reposo, poner esa patada en alto. Oh, 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 oh. Sabes... Estoy ma mandando mensajes preguntando, pero ¿quién ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿Estás en tu casa? ¿Vas a ir al hospital? <laughs> Booker, te pasa no. una cosa. Calla. Igual es ya por sé. el golpe en la cabeza o porque la zona estaba especialmente oscura o porque estabas especialmente poco perceptivo, pero no tienes muy clara la cara del tipo que te ha pegado. Y suelo recordar estas cosas. ¿eh? No, esto no, no os flipéis, esto es culpa del, <laughs> del fallo dramático <laughs> esto es, ya, vale. vale. Este es un fallo dramático <laughs> okay. no, no, Porque hoy no, ya, no nada, ya está Era un ángel o algo por el estilo, aquí ya estamos pensando, A veces solo lo que hay que gente normal. A veces simplemente hay humanos Y eso da más miedo Porque son los verdaderos monstruos Los monstros. hermanos, los verdaderos monstruos Por pues, si te tengas una contusión Es normal que no recuerdes todo <laughs> perfectamente a llorar, a, a reír. Queréis saber lo más gracioso? Esta mañana he hecho que cuatro tíos me llenen la casa de cámaras mirando hacia adentro en vez de hacia afuera. Es la contusión. <laughs> no dormir. ¿Sabes, cara? ¿Sabes que aquí tu amigo me ha pedido que le devuelva la pistola? Eh, bueno, me has dicho otra cosa, pero no, no, no sabía. Ah, sí, luego me ha amenazado cuando le he dicho que no. ¿Ebooker? Ah, no te he amenazado. Te he pedido que recordaras nuestra conversación. Eso es un chantaje emocional en cualquiera de los casos. No, no te va a pasar nada. Además, te defendes muy bien. Pero tenemos que hacer algo al respecto. No podemos dejar que esto vuelva a pasar. ¿No puedes girar una de las cámaras? Sí, sí, podría, supongo. Pero me preocupa más John Taylor. que sí. Un matón por la calle, de momento. ¿Podéis, pod ¿podéis responder a Rebeca? Lleva vibrándome el móvil 10 ¿Eh? minutos. No sé, no, no sí, viendo. yo le habría estado respondiendo a Rebeca, enviándole fotos de buque en plan. Los puntos en plan. Mira qué punto más guay ha hecho Brian. Brian, eh, no voy a sí, hacer puntos. Definitivamente saben quiénes somos y van a por nosotros. Pues entonces Solo hay que actuar rápido. Que todavía no hayan eh, relacionado los correos a Whitefield que le hemos mandado esta mañana con eso. Hablando de eso, cojo el móvil. Eh, Me ha respondido que nos da todo el dinero que queramos. Eh, Como queremos. Y de una cantidad exorbitante, algo que no pueda pagar. Y dejarle sudar un poco más. Dos millones de libras. Eh. Casi de inmediato te responde: ¡Que te den! ¿Cómo quieres que, que encuentre ese dinero? ¿Qué te parece si ahora le preguntamos por la desaparición de Ruth Brennan? Si no tienes ese dinero, dime qué hiciste con Ruth Brennan. Si no tengo una respuesta pronto, tu mujer recibirá esta, estos correos. Y todo el resto de la comisaría también. Y todo el, y todo el resto de... Los pondremos la en el... prensa, ya que estamos... Sí. En tu trabajo recibe estos correos, la prensa recibirá estos correos. De hecho, la prensa ya tiene estos correos. No, eso no se lo digo. Le digo que la prensa que, que reciba estos correos. Le quiero dejar un hueco para que pueda. Sí, porque si no, es como ya me has jodido que te voy a decir. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar aquí. Okay. Lo vamos a dejar aquí hoy. Eso ha dolido, Eso ha wow. Bueno, pues nada. Esto ha sido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal los puntos? Los nuevos puntos, porque no haces más que, que llevar puntos. Venga puntos, venga puntos. Ap Nos apuntamos que... un, un beat. Nos apuntamos un pulso, ¿no? Sí, apuntamos uh -huh. todos un pulso. ¿Todos? Sí, por sí. acabar la... Por acabar la sesión. No, todavía no he llegado a okay. mi tercer punto de experiencia. Una sesión, una sesión sin entidades sin, sin de integridad. Está guay. Mm -hmm. Muy bien. Si al conocer a la literal demonio Alexandra en su nueva encarnación. <laughs> porque iba a ser de ella. Porque iba a ser ella. <laughs> de que estaba Anita ahí es, era, era de verdad puede ser, puede ser cualquier cosa sí sí ya 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 la verdad Anita ahí a pero, tope, pero ¿no? a ver sabes lo que pasa que querría haberlo hecho como un cameo y que vosotros dijerais ¡Ah, es Anita pero he oído la, el musicote y he dicho esto va por el meme no puedo hacerlo como un cameo serio tiene que ser por el meme bueno, ha sido perfecto ha sido perfecto ah, está muy bien esta pues nada, eh, gracias por, por estar con nosotros una semana más y por vernos y tal. Igual recordad que eh, podéis venir al Discord a charlar con nosotros sí. y que mañana hay más rol, o no, no me acuerdo. Sí, hay más rol. Ay, sí, mañana eh, bien, ¿no? pues hacemos el cierre de temporada de Ethos y quizá hagamos un. Descanso después o no, ya lo veremos. Yo os digo una cosa: igual la semana que viene podemos acabar esta historia, depende de lo que hagáis, pero Ooh. os veo muy. ¡Wow! ¡Ya! Os ¡Veo no, muy no, Estamos haciendo tan, tan bien como mal lo hicimos en la última, ¿verdad? A ver, no, también no, os no, es verdad que si yo os estoy esto es dejando difícil, más difícil. claro. Sí. Sí, sí. 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 vamos sí. más o sí. claro. No, vamos sí. más, sí. Ahora ya estás en el mood: es que son tontos, es que son tontos. No, no. <laughs> También es que vosotros sabéis que, que hay cosas raras por claro. ahí, entonces os estáis yendo más a movidas. Pero eso, que no sé si la semana que viene acabaremos esta historia o qué, pero pues nada, gracias sí, y nos vemos. cero prisa. Nice, nice, nice. Pero, pero si queda todavía quedan todavía tres historias. Mola. No tengo prisa. Cero prisa. Cero prisa. Sí, bueno, nos qué vemos. Miedo. Y y, igual os mandamos una raid ahora, no sabemos. Domingo. Así que aguantas un poquito. vamos eh, sí, a sí, 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 buscar a alguien aquí. ¿A aquí? ¿A qué raid No sé. Yo, yo no tengo yo, nadie aquí. Como Chao, mucho se lo tengo a Meren y a Raquel. Chao. Adiós. Adiós.